Me llamo Angelina Ortiz. Soy una muchacha honrada, que no se entera de nada y que por eso es feliz. Pero claro, al fin, mujer, soy un poquito coqueta. Tengo un novio que es poeta y un papá que es brigadier. Yo soy su madre, una dama que por amor e imprudencia es la culpable del drama. Dulce y suave en apariencia, no tolero una influencia que me guíe y me dirija. Y tengo más experiencia y más años que mi hija. Yo soy el novio poeta de la muchacha coqueta. Las gentes en general suponen que estoy mochales. Pero en los juegos florales me dan la flor natural. Yo soy Germán, el traidor. Calavera, pendenciero, con cinismo y con dinero triunfo siempre en el amor. Visto con gran elegancia, consigo cuanto deseo y soy un poquito ateo porque veraneo en Francia, que como deben saber, es la patria de Voltaire. Yo me llamo Don Marcial y hoy soy solo brigadier, pero seré general en cuanto suba al poder un gobierno liberal. De grandes hechos añejos he sido actor y testigo. Don Juan Prín me llamó amigo después de los castillejos. Pertenecí a la asamblea de cortes constituyentes y formé entre los valientes vencedores de Alcolea. Y aun cuando el ser brigadier me hace velar por mi fama, como se verá en el drama, me la pega mi mujer. Yo soy Don Justo, el banquero, un financiero de altura sumamente inteligente que ha ganado su dinero con el sudor de su frente y manejando la usura de cobrar 120. Al pobre le trato adusto, al rico con cortesía. Me llamo en el drama Justo para dar pie a la ironía. Y yo, su mujer, Calixta Méndez, me casé con él, viuda ya de un coronel muerto en la guerra carlista. Dios me dejó de su mano al permitir tal error, pues Justo es mucho peor que mi difunto Mariano. Mas siendo como es un pillo, no se escapa mi tutela de bizarra ex coronela. Y lo tengo en el bolsillo. Yo me llamo Don Elías, médico de gran cartel, que cuento con simpatías y clientes a granel. Y curo las pulmonías escribiendo en un papel cuatro cosas de las mías. Soy como quien dice el Marañón de nuestros días. Yo, señores, soy un chico muy amigo de Germán. Ni soy pobre, ni soy rico, ni tímido, ni Don Juan. Soy un segundo galán de tiempo de Antonio Vico. Mi nombre es Federico y el apellido Guzmán. A simple vista se nota por lo frescas y gentiles que tenemos 20 abriles. Yo soy Luisa. Y yo, Carlota. Y las dos, ¿a cuál más fina? Y las dos, ¿a cuál más lista? Y amiguitos de Angelina Ortiz, la protagonista. Y eso que ella, en realidad, no es digna de amor sincero. ¿Qué va? Si es de una maldad, solo quiere su dinero. Y es cursi. Y es fea, pero la tenemos amistad a pesar de su perfidia, porque es que odiamos la envidia. ¿No es cierto? Sí que es verdad. Lumbre de cigarro, lava de un Vesubio en miniatura cuya combustión perdura hasta que en colilla acaba. ¿Cómo a mi modo de ver te pareces en tu esencia al ser de hermosa presencia conocido por mujer? Puesto en opuesto platillo el cigarro y la mujer, se equilibran a mi ver la mujer y el cigarrillo, y en ese ejercicio sumo queda en el fiel la balanza, porque de ambos la esperanza en la realidad es humo. Humo que a los dos evoca fundiendo nombre con nombre, por lo cual ansía el hombre llevarse ambos a la boca. Y el final siempre ha de ser idéntico de sencillo. O fumarse el cigarrillo, o fumarse la mujer.
¿Cómo? ¿Hablaba solo? Hay días de pesar o de disgusto en que solo se está a gusto haciendo filosofía. ¿Vas a abrazar el krausismo? En punto a abrazar. Ya sabes que abrazo cosas más suaves y más llenas de optimismo. Nadie lo sabe mejor. Aun cuando nadie, Germán, ignora que eres imán para los hierros de amor. Va, no tanto, Federico. No niego la suerte mía, que es cuestión de simpatía, de ser guapo y de ser rico. Pero de eso a suponer que en mis ojos tenga imán. No hay una sola mujer que no lo diga, Germán. Hasta Marcela. Imprudente, cállate. No me han oído. Estaba ahí cerca el marido. Entre el rumor de la gente, mis palabras se han perdido. Siéntate ahí nuevamente y dime lo que te pasa para estar tan pensativo. ¿Es de verdad el motivo, la señora de la casa? Tu novela con Marcela es tan antigua que no puedo suponer yo que te importe esa novela. Pues Marcela es natural que en quererte y desearte se halle en la primera parte, pero tú estás ya al final. ¿Me equivoco o acerté? Acertaste. Aunque es muy bella, te confieso que estoy de ella, Federico, hasta el tupé. Pues la ruptura va runto, porque en cuestión de señoras tú las ocupas por horas como a los coches de punto. ¿Cuánto te admiro? Infeliz, ¿qué crees, que soy dichoso? Sufro de un modo horroroso. Bien me lo dio en la nariz. ¿Y es Marcela la culpable de tamaño sufrimiento? No, no es Marcela, y lo siento. Es que soy un miserable. Cuéntame, anda. Te lo cuento por descargar mi conciencia. Conciencia. ¿La tengo, acaso? En fin, refiéreme el caso, que me ahoga la impaciencia. Óyeme, hace un mes escaso que la suerte vi, la ingrata sobre mí su ira desata, y en un caos me debato, que en resolverlo me mato y no resuelto me mata. Pues también es mala pata. Sí que es mala pata, chato. Sufro, y no tengo un consuelo del que caminar en pos. Porque no creo en el cielo y dudo mucho de Dios. ¡Qué pollos! Siempre de ser su tema de charla el mismo, siempre hablando de ateísmo. Perdone usted, brigadier. El marido. Mi alma toda le perdona a usted, Germán, pero da grima ese afán ateísta tan de moda. Germán viaja demasiado. Berlín, París y Londres malean al más pintado. A saber si no es masón. A lo mejor ha acertado. Las ideas extremistas van dominando ojos, vistas, incluso la gente seria. Ayer leí yo en la Iberia que en Madrid hay petardistas. ¡Es posible! ¡Qué bochorno! Las conciencias son un horno con tanto materialista. Todo ha cambiado a mi ver desde que el mundo leyó a ese Rousseau o Rousseau, a ese Voltaire o Voltaire. Y aún existe otra cuestión, la de que en la actualidad hay demasiada invención, demasiada novedad, y ellas las culpables son de lo que pasa. Es verdad, ese maldito Edison con tanta electricidad. Máquinas por doquier. Si no existe un solo bípedo que no invente algo, hay que ver. El sifón, el velocípedo, la máquina de coser, ¿dónde vamos a parar? Al infierno, don Elías. ¡Ay, las mocedades mías! ¡Qué diferentes! La mar. Cuando andábamos a pie, o a lo sumo en un coupé, por la fuente castellana, y ante unos labios de grana decíamos... ¡Cállese! La época está lejana y ahora me avergüenza usted. Insisto en lo que dijera. La actual juventud es nefasta y su tristeza me altera. Nos emborracha. ¿No gasta? Son jóvenes de otra casta que ni enamoran siquiera. Eso es cierto. ¿No ha de ser? Será tonto este señor. Pero háganos el honor, don Marcial, de suponer que huimos de la mujer para evitar el dolor. Me hace usted reír. Mejor es que ría, brigadier. ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué ha pretendido insinuar? ¿O es que yo, sin sospechar maldades, no sé vivir? Deje ya de discutir y venga usted a jugar con nosotros al billar. Ande usted. Habrá que ir, aunque el billar no es mi juego. Pues lo que es yo, no distingo entre la blanca y el mingo. ¡Cuánta modestia! Hasta luego. ¡Qué gentío! Está el salón que no cabe un alfiler. ¡Qué brillantez va a tener esta noche el Rigodón!
Y qué gran satisfacción para el brigadier mirar las gentes tan principales que han venido a presenciar la petición de esponsales de su hija. ¿Quieres callar? ¿Qué te pasa? Vamos, di, ¿por qué te irritas? ¿Quién, yo? No me he irritado. ¿Que no? ¿Vas a negármelo a mí? Te lo niego. Y de esta hecha dan fin mis contemplaciones y el brindarte explicaciones. Germán, una cruel sospecha está asaltándome. ¡Calla! Te comprendo. ¡Calla, digo! ¡Me haces polvo! Pobre amigo. Soy un canalla. Un canalla. La mujer que te fascina con ese amor delirante es Angelina. Angelina. Por ella estás sollozante. Por ella un llanto abundante te remoja en este instante. Basta, por piedad. Termina o quítate de delante. La vergüenza me domina ante la idea infamante de ver que mi alma se inclina hacia la hija de mi amante. Oh, trance horrendo. Ya lo ves. La amo con amor amargo que me prosterna a sus pies desde el día. Hoy hace un mes que la pusieron de largo. Yo antes no la conocía porque estaba en un colegio de las hijas de María. Pero aquel día, en mi alma sonó el arpegio de una nueva melodía. ¿Y la amaste así de pronto? Sí. Presumiendo de listo, me he quedado como tonto desde el día en que la he visto. ¿Y qué cambio mi alma dio? Todo mi vivir ficticio desde aquel día se hundió con fragoroso estropicio y empecé a aborrecer yo el placer fácil, el vicio. Angelina te paró al borde del precipicio. Pero ay, ha hecho de mi vida un callejón sin salida, un doloroso suplicio. Me aburro, nada me alegra. Es verdad. Suerte más negra y más amarguras juntas no las hay. Una pregunta. ¿Qué vas a hacer de tu suegra? Marcela no sabe nada. Yo estoy de su amor ahito. Y ahora lo que necesito es que ella quede enterada de que ya me importa un pito. ¿Y más tarde? Ay. Quilos a lo que luego ocurrirá. ¿Qué vas a hacer de Angelina? Su boda ya se avecina. Pero no se casará. Aun cuando cubra de oprobio eternamente mi nombre, ella no será de otro hombre. Calla, que ahí viene su novio. Te ofrezco mi amor, oh hermosa y gentil, porque eres la flor que adorna el pensil en abril cuando caen aguas mil. Oh, perdonen, no sabía. Creí la sala vacía y como vengo ensayando, distraído, declamando mi última poesía. ¿Qué clase de versos son? Oh, es una silva, un alarde de espléndida inspiración. La recitaré más tarde a toda la reunión y es de esperar que le aguarde a mi silva una ovación. Es raro, pero seguro. ¿Cree usted? ¡Qué mentecato! ¿Se la leo? De aquí a un rato, cuando me termine el puro. Bueno, entonces volveré. Eso mismo, y no se aflija porque yo le llamaré. Ah, guárdeme la sortija. ¿Cuál? La del puro. ¿Por qué? Porque a mi novia le da por fabricar mil futesas pegando sortijas de esas. Pañitos para sofá, ceniceros, rinconeras. Hasta ha hecho un cuadro de veras que es la calle de Alcalá con kioscos y con aceras. Bueno, bueno, basta ya. ¿Qué le pasa? La cabeza que le duele. Federico. Llévate de aquí a ese chico que me crispa su simpleza. Y es que Angelina hay que ver si es lista. No lo ha de ser. Hago una boda completa, el marido un gran poeta y la musa su mujer. No he de tolerarlo, no. ¿Qué decías? Que pondré toda mi alma en impedir esa boda o que el novio seré yo. Quedan horas solamente, pero con solo unas horas he de tener suficiente. Silencio, que viene gente. Hermosa fiesta, señoras. Ay, sí, hijo. Sí, despampanante. Vamos, no tanto, Calista. Es un sarao tan brillante que ya hace daño a la vista. Charlando con las de Arnao, las acabo de explicar que en Bilbao di yo un sarao de importancia similar. Y aún hoy puede oírse hablar de mi sarao en Bilbao. Aún vivía en tiempo aquel mi otro esposo, el coronel. Siempre andábamos de riñas. Y cómo disfrutaba él coqueteando con las niñas. Calista, no hables tan fuerte, que está ahí mi hija. Sí, Marcela, es que seré coronela hasta el día de mi muerte. ¿Te gusta la poesía? Que sí me gusta, es preciosa. ¡Cuán bella está! Es una rosa cortada en Alejandría. Pues anoche escribí una que le dedico a la luna que empieza.
admirado y mudo, luna, yo te saludo. Porque después que nos das a los poetas tu influencia, aún en el espacio estás para hacerles competencia a los faroles de gas. ¡Qué principio! Sin un ripio. Pero lo bueno está al fin. Si te ha gustado el principio, vente conmigo al jardín y conocerás el resto. Digo, si no te molesto. ¡Qué bobo eres, Rodolfín! ¡Ay, se adoran! Amor es ciego. ¿Ceguera bien de envidia? No hay dicha igual que quemar nuestra existencia en su fuego. Pero lo malo es que luego una se vuelve a casar. Por cierto que... ¿y mi marido? Hace un rato que se ha ido a la sala de billar. ¿Por ese maldito juego? ¿O me da la gran tabarra o me deja siempre sola? Y no hace una carambola desde la muerte de Larra. ¿Vienes, Marcela? Ahora iré. Me debo a mis invitados y he de ver si los criados han dispuesto ya el buffet. Yo voy por ese y lo saco de la sala de billar, aunque le tenga que dar en la nuca con el taco. ¿A dónde vas tan deprisa? Esa polca que se siente se la he prometido a Luisa y debe estar ya impaciente. Con permiso. ¿Qué te pasa? Contéstame. La inquietud de verte así me traspasa. ¿A qué viene esa actitud? Piensa que estás en tu casa y que hay una multitud que puede oír. Soy valiente para afrontar lo peor con un gesto displicente. ¿No me importa ya mi honor? ¿Y va a importarme la gente? ¿O es que quieres que me marche sin honor y sin amor? El honor, como el tambor, se compone con un parche y luego suena mejor. ¿Qué quieres decir? Lo dicho. Germán. Hoy te ruego que ceses. Me tratas igual que a un bicho inmundo al que aborrecieses. ¿Y tu amor? Durante meses lo has gozado a tu capricho, pero ahora yace en un nicho bajo sombra de cipreses. Pero no me digas... Dicho está. Y no me retractaré, pase lo que pase ya. No, 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 no callaré. Placer fácil. Vil amor que me enlazó a una mujer produciendo el deshonor de un bizarro brigadier. Amor que pudo culpable crear un drama espantable. Vete en el nombre de Dios de mi pecho miserable y no ensucies más el ros del brigadier, ni su sable. ¿Escrúpulos? No te creo. ¿Escrúpulos de conciencia al que no tiene creencia ninguna porque es ateo? ¡Mientes, Germán! ¡Calla! ¡Mientes! ¿Qué te piensas? ¿Que estoy loca? ¡Mientes con toda tu boca! ¡Mientes con todos tus dientes! No es la vergüenza de haber deshonrado al brigadier el motivo de tu afán. Lo que sucede, Germán, es que amas a otra mujer. Pues bien, sí. ¡Virgen de Atocha! Esa es la única razón. Y puesto que nuestra unión ya es como una fruta pocha en plena fermentación, me saltaré a la garrocha nuestra unión sin compasión. Y ese lazo de Satán cederá, como el botón que abrocha y que desabrocha el faldón del Manferlán. ¿Qué mujer es la que artera me roba tu amor? ¡Di el nombre! ¡No lo has de saber! ¡El hombre que os están oyendo ahí fuera! No te lo advertí, insensata. Refrena tu frenesí. ¿Quieres que sepan que...? ¡Di ya ese nombre! ¡Delata a la mujer a quien amas! ¡Que se acerquen las damas y vais a meter la pata! ¡Dime quién es que me apremia a cubrir su nombre de agravio! Esas frases en tus labios suenan como una blasfemia. ¡Calla! ¡No! ¡No! ¿Qué ha sucedido? ¡Que os contempla don Marcial! ¡El brigadier! ¡Mi marido! ¡Vaya! ¡Vaya! Lo ocurrido es que bailan, brigadier. ¿Qué otra cosa podía ser? Claro, claro. Es natural. Estoy muy fatigada. La polca te habrá cansado. Carlota, ¿no te ha escamado lo del baile? Una mirada y ya he quedado enterada de que aquí hay gato encerrado. ¿Gato? Tigre, hijitas mías. Un ajedrez, don Elías. Bueno, venga el ajedrez. Os he salvado esta vez, pero cuidado otros días. Hemos roto. Enhorabuena. Y hoy va a concluir mi pena, o te juro que me mato. ¿Qué es lo que intentas? ¡Pazguato! ¡Jugando otra vez! ¡Sé buena! ¡Y déjame en paz un rato! ¡Ay, santa paz del hogar! ¡Qué a gusto me encuentro así, entre amigos, junto a ti!
¿Se sabe algo de ultramar, brigadier? El terremoto que ha habido en Manila. ¡Horror! Yo desde Madrid lo noto y me dura aún el temblor. ¿Y en política? He sabido que al fin el nuevo partido fusionista ya ha elegido su jefe. ¿Y quién es? Sagasta. ¿Y usted qué opina? Querido, pues que irán viviendo hasta que Cánovas dé un bufido. Ya sabe cómo las gasta el de Málaga. Sí. Papá, papaíto. ¿Qué, hija mía? Mire usted qué poesía me ha escrito para este día, Rodolfo. Más bien está... Don Marcial, déjelo usted. Yo mismo la leeré. Eso, eso, que la lea. Hombre, pues es una idea el que la recite usted. A mi futura esposa, Angelina Ortiz, en el día de nuestra promesa de esponsales, 27 de junio de 1880. ¡Qué fecha! Hoy hace 2 años murió la reina Mercedes. Ay, sí. ¡Silencio! ¡Callen ustedes! Junto a ti no hay desengaño. Este es el título. Los versos dicen así. Te ofrezco mi amor, oh hermosa y gentil, porque eres la flor que adorna el pensil en abril cuando caen aguas mil. Tus ojos azules, igual que el añil, son aún más azules vistos de perfil. Mi delicia toda la cifro en mi boda, y yendo al altar uno de otro en pos, veré como dos se hacen uno solo por la ley de Dios. Y un tiempo después, los dos, que eran uno, ya sumarán 3. ¡Precioso! Está muy bien. Eres un bate hasta allí. Me han encantado. ¿Y a mí? A mí me encantan también. La poesía es muy mala. Infame, a más no poder. Tú vas a ser un... Ayala. Muchas gracias, brigadier. Es justicia. Yo amo el arte y lo apruebo porque debo. Pero lo que ya no apruebo es tu prisa por casarte. ¿Eh? ¡Marcial! ¿Qué es lo que dices, papá? Digo que me satisface que os caséis, pero que veo de muy mal gusto y muy feo apresurar el enlace. Además que todavía Rodolfo es un poco niño y en cuestiones de cariño la edad es la garantía. Pues tu papá eras teniente al casarte. Ciertamente. Pero es que, gracias a Dios, tu madre y yo somos gente lo bastante inteligente para ser fieles los dos. Y aún lo somos mutuamente. ¿Qué es eso? ¿Tiene usted tos? Un catarrillo corriente. Pues cuídese usted, por Dios. Ya le oíste lo que dijo. Pues oponiéndose y todo, he de encontrar algún modo de que nos casen de fijo. ¿Y qué hará? Aún no lo sé. Protestar, armar un lío, no sé. Ya lo pensaré. Pobre poetita mío. Ven, yo te consolaré. ¿Qué es eso? ¿Os he entristecido? No, papá. No, brigadier. Pues entonces, a mi ver, puesto que él nos ha leído sus versos, es tu deber, hijita, el corresponder también de alguna manera. ¿Cómo? ¿Qué cómo, mujer? Pues cantando una habanera, por ejemplo. Sí, sí, sí. Anda, sí, vamos al piano. Y a ver si no desafinas. Ahí voy. Escucha, Angelina. ¿Qué haces? Suéltame esa mano. He de hablarte. Oh, qué porfío. Cuando empiece el rigodón, ven sola a esta habitación. ¿Me oyes? Sí, sí. Será mía. Cuando quieras. ¡A callar! Voy a oírla. ¡Qué emoción! No sé si podré cantar. ¡Silencio, que va a empezar! Una coqueta canción. Rubia en sus ojos, de azul como el cielo, me presta consuelo, amor ideal, de un vivo moreno me ofrecen su boca,
los dos tipos me seducen. Y es difícil, muy difícil la elección. Si dejo al moreno, siento un gran vacío. Si al rubio abandono, mortal angustia. Dudosa me encuentro, elige amor mío. Que elija, yo elijo, los dos a la vez. Los dos tipos me seducen. Y es difícil, muy difícil la elección. Si deja al moreno, siente un gran vacío. Si al rubio abandona, mortal languidez. ¿No vendrá? Cruel incertidumbre me agobia. ¿Acudirá o será fiel a su condición de novia? ¿Quién va a poder más, yo o él? La duda destroza ruda mis sentidos doloridos. No hay peor cosa que la duda para los cuatro sentidos. ¿Cuatro o cinco? Mi razón duda ya con tanto ahínco que hasta duda esta cuestión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, cinco. Cinco son. Cinco. Y mis cinco sentidos de Angelina están prendidos. La vista para mirarla, el gusto para besarla, el olfato para olerla, el oído para escucharla y el tacto para palparla como se palpa una perla, con el ansia de cogerla y el miedo de espachurrarla. Angelina, ¿tú aquí? Sí. ¿Has venido? Ya lo ves. No vengo yo, son mis pies que me arrastran hacia ti. Yo con estar a tu lado tengo bastante. Es verdad. Hablas con sinceridad. No estás mintiendo. No, a fe. ¿Es que me quieres? No sé. ¿Y a qué esa perplejidad, Angelina? Explícate. Yo quiero a Rodolfo. ¿Qué? Le quiero a él. Pero tú eres para mí la tentación. Y como a tantas mujeres, me has sorbido la razón. ¿En qué fundadas están estas inquietudes mías? Lo ignoro. Más hace días que en mi inexplicable afán tú me guías con las guías de tu bigote, Germán. Es que eres una chiquilla. Pues, ¿qué te habría ocurrido si me hubieses conocido cuando llevaba perilla? Quizá me hubiera tu anhelo acabado de vencer. Óyeme entonces, mi cielo, por un poco más de pelo, no cambies de parecer. Germán. Te amo en arrebato. Germán. Amor insensato. Germán. Mi vida está rota. Germán. Quiéreme o me mato. Germán. Me tienes idiota. Mírame con las miradas ardientes de tus pupilas. Vuelve a mí las cuatro filas de tus pestañas rizadas. Olvida tu condición de mujer comprometida y confiésame mi vida si no me amas. Compasión. Aunque un infierno entreveo al mirarte frente a frente. El infierno del deseo. Ven hacia él valientemente. ¡Huyamos! ¿Huir? ¡Qué horror! ¿Marcharme contigo? ¿A dónde? Al sitio donde se esconde la paz para nuestro amor. No me haga reproches vanos. Venir conmigo es tu afán, lo estoy leyendo en tus manos. Será en mis ojos, Germán. No, en las manos. El destino marca en raya su camino. ¿En rayas? Extravagancia. Mira, esta raya ligera es tu juventud y tu infancia. Esta raya es la constancia y esta es la raya de Francia. Quiero decir la frontera. Allí podemos estar mañana al romper el día. Si accedes hoy a escapar conmigo, chiquilla mía, aprovechemos la noche. Ven, Angelina. No, no. Ahí fuera tengo mi coche. ¿Una berlina? Un landó. Pero el landó en berlina, ven, que te he de llevar yo hacia la dicha, Angelina. ¿Y nos casaremos? Sí. ¿Por la iglesia? Claro está. ¿Crees en Dios? Creo ya. ¿Jura? Lo juro por ti. ¿Qué va a decir mi papá? Le dará risa.
¡Ay, de mí! Decídete, ten coraje. Bueno, Germán, pero calma, que he de arreglar mi equipaje. ¿Te basta con este traje? ¿Voy a ir así? Sí, mi alma. En París te comprarás otros muchos, ya verás los trajes que hay en París. Me gustaría uno gris con un lacito aquí atrás que tuviera un entre dos. Angelina, por Dios, no hables del vestido más y vámonos. Vámonos. Adiós, casa en que naciera porque el destino lo quiso. Adiós, sala y cristalera. Adiós, salón y escalera, con su baranda y su friso. Angelina, al otro piso. Escríbele desde fuera. Adiós, pasillo y jardín. Me marcho. Quedad con Dios. Vamos, ven. Es mía, al fin. Pero mi abuelo, ¿qué miro? ¿Estoy borracho, deliro o qué me pasa? ¿Se va? Si no salgo de mi asombro. Ella con Germán. ¿Qué es eso? Ahora se reclina en su hombro para sacudirle un beso. Pero si no puede ser. Si no lo puedo creer. ¿Y qué hago yo que no corro a evitarlo ya? ¡Socorro! ¡Federico! ¡Brigadier! ¿Qué es? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¡Se la lleva! ¡Por ahí van! ¿Quién? Angelina y Germán. Se la ha llevado de casa. Voy tras ellos. ¿Qué desmán? ¡Santo Dios! Lo buscaré cruzándome en su camino. A un duelo le retaré y en duelo le mataré. Usted será mi padrino. ¿Robarme mi hija? Esta idea me enloquece. Y de ira estallo. Si tuviera aquí el caballo que utilicé en Alcolea. No le importa a usted, señor, que si no tiene caballo, yo tengo esto, que es mejor. Tras ellos voy, brigadier, con rapidez de ciclón. Ve con Dios. Hasta más ve. ¿De algo había de valer tanta civilización? Vamos, cálmate, nenina. Dime qué quieres y voy a buscártelo, Angelina. ¡Ay, qué desgraciada soy! ¿Qué tienes? Dímelo tú. Ha cogido una llantina de las de Pepe y W. ¿Qué te sucede? ¿Qué añoras? Piensa que así me das pruebas de desdén abrumadoras. Y piensa también que llevas llorando justas 6 horas. ¿Qué tienes, di? Déjame. ¿Qué quieres? Quiero llorar. ¿Por qué no se toma usted esta tila con azar? ¡Quítela ahí! ¡No quiero tila! Me la ha mandado a Manila. ¡Qué manera de accionar! ¿Qué tienes? Estoy nerviosa. ¿Nerviosa? Sí, e intranquila. ¿Y qué quieres? Quiero tila con azar. Anda, Lausa. Ya lo oyes, Luis. Lo he escuchado. Voy por más tila. ¿Y ligero? Menos mal que he hecho un puchero, que si no, estaba arreglado. No sea que viene ese llanto. Me acuerdo de mi papá. Nunca me perdonará lo que hemos hecho. Dios santo. ¿Y por eso le has tirado la taza de tila, Luis? Me tienes ya consternado. Y tú a mí me has engañado hablándome de París. No viajamos hacia él. Nunca he visto más cinismo. ¿Es que para ti es lo mismo París que Carabanchel? ¿Sabes qué hacía París? Vamos. Sí, en Carabanchel quedamos en mi finca, vida mía. Fue para esperar el día y tomar el tren. ¿Estamos? ¿Te quedas conforme? No. Chiquilla, compréndelo. ¿O es que quieres que vayamos a París en el landó? De jóvenes mis papás viajaban en diligencia. Sí, porque ellos tenían más decisión y más paciencia. Pero ¿cómo hacerlo ahora que se viaja velozmente en un tren que hasta hace 20 kilómetros a la hora? ¿Es verdad? Pues ya lo creo, criatura, que es verdad. Y tanta velocidad produce más de un mareo. ¿Produce mareos? Miles. Realmente, entre los inventos, es uno de los más cruentos el de los ferrocarriles. Pues si se fija uno bien. Lo que a mí me ocurre es peor. ¿Peor que viajar en tren? Peor. Pues busqué un Edén en tu mentir seductor. Y
Y ahora veo que mi amor era mentira también. Yo soy Rodolfo a quien amo. Siempre amaré a mi poeta. ¿Por qué he sido tan veleta y he corrido como un gamo detrás de ti? Gran coqueta. En esta aventura necia todo lo he comprometido. Y todo, ay, lo habré perdido. Porque la gente desprecia a quien fue hasta ayer Lucrecia y ya hoy me Mesalina ha sido. La causa de tus enojos, exageras, Angelina. No tienes de Mesalina más que el blanco de los ojos. No seas cursi. ¿Cursi me llamas? Sí, hijo, sí. Cursi te llamo. ¿Me desprecias? ¿Me difamas? No, señor, no te difamo. Quizá te difamaría por cursi si no lo fueras. Mas como lo eres de veras y en enorme proporción, te concedo vida mía que haya en mí descortesía, pero no difamación. Como tú comprenderás, después de lo que has hablado, entre ambos todo ha acabado desde hoy por siempre jamás. ¿No contestas? ¿Qué te pasa? ¿Que el lanzarte mi improperio fue en serio? No es un misterio. Pues yo igual te digo en serio que me vuelvas a mi casa. ¿Vas a hacerlo? Hecho está ya. De acuerdo, ambos nos hallamos. ¿Entonces vamos? Sí, vamos. Pasa primero. ¡Alto allá! El brigadier. Papá. Vengan, que a tiempo llegamos. Entren, señores. Ya entramos. ¿Y Rodolfo? Ahí fuera está. ¿Y por qué ahí fuera se queda? Está arreglando una rueda del velocípedo. Ya. Ahora enseguida entrará. Que lo haga en cuanto que pueda, dígaselo. Se dirá. Rodolfo antes os siguió cuando ambos os escapabais. Nos advirtió dónde estabais y henos aquí. Papá, yo... ¡Calla! Tú ni una palabra. Pero... Ya hablarás más tarde. Quien con impúdico alarde su propia deshonra labra, ¡cállese ahora! Esto está que hace. Suerte, que no quiero verla. Yo solo ansío la muerte. Polloz, debes de ser fuerte. Más bien debo aborrecerla. Maldita sea mi suerte. Rodolfo, Dios es testigo de que aún te amo. Calla, infame. Me odias. ¿Quieres que te aclame con lo que has hecho conmigo? Brigadier, escúcheme. Si en su honor puedo fiar, no pretenda usted hablar hasta que Angelina esté fuera de aquí. ¿Tiene usted quien la pueda acompañar? Mi criado, ¿sirve? Sí. El señor te necesita. Vete con la señorita y llévala a casa. ¿Así? Adiós, padre. Yo le juro. No debes jurarme nada. Si viera lo desgraciada que soy. Ya me lo figuro. Márchate sin más disculpas. Ella no tuvo la culpa. Vino hasta aquí, fascinada en un cuarto de hora, loco. Yo solo soy el culpable. En cuanto a usted, miserable, su muerte se me hace poco. Don Marcial, calma, por Dios. ¡Se me ha acabado la calma! Le voy a partir el alma. Voy a partérsela en dos. Sí, sí, ahora le zumba. No le sujete, don Justo. Don Marcial es muy robusto y como le dé, le tumba. Le ruego que no se aflija. Yo le juro por mi nombre que no he tocado a su hija ni por asomo. Mal hombre, cobarde. ¡Rufián! No intente seguir lo que está diciendo. Piense que se haya ofendiendo a un hombre que es inocente. Hace falta cara dura. No creo en su juramento. La voz de usted cuando jura la lleva al infierno el viento. Uy, lo que le ha dicho. No, no niego que huí con ella, mas digo que es tan doncella como cuando ella aquí entró. ¡No mientas, canalla! ¡Toma! ¿Qué? ¡Don Marcial! Esto que hace usted está mal. Yo no le hablaba a usted en broma. No existe tal deshonor. Míreme, pues, sin inquina. Y ya que hay aquí un doctor, yo creo que es lo mejor que él reconozca a Angelina. ¿Qué es lo que dices, bandido? ¿Eso es lo que has aprendido en tus viajes por Europa? A mi hija, pervertido, no hay quien le toque la ropa. Y en la cuestión aludida, has de saber, hombre vil, que ya al venir a la vida... fue por mí reconocida en el registro civil. Don Marcial. ¡Toma, malvado! Y ya van dos. ¡Ea, basta, vive Dios! Ya me he cansado. ¿Cómo? Un hombre de mi casta no tolera más ultrajes. Me ha tirado usted dos viajes que casi me han atontado. Y he tolerado el primero a pesar de lo rotundo, porque estaba usted iracundo por lo sucedido. Pero lo que es el segundo, ese no se lo tolero. Germán. No, si aguanto el resuello, ya no me lo aguanto más. Ni pienso quedarme atrás.
porque es usted un camello. ¿Yo un camello, dice? Dos. Dos camellos es lo que es. ¿Yo dos camellos? No, tres, el uno del otro en pos. No será esa infuria vana. ¿Tres camellos? ¿Voto a tal? Es usted una caravana, mi querido don Marcial. Y para añadirle acción a mi insulto, brigadier, le voy a usted hacer morder el polvo de un pescozón. Si me toca el desafío, será luego inevitable. Pues prepare usted su sable, que le voy a dar lo mío. ¿Le atizó? ¿Cómo ha de ser? También él es un valiente. Hoy mismo, al amanecer, nos veremos frente a frente. Cuando guste, brigadier. Rodolfo, ¿qué? Algo terrible me siento. ¿A dónde vas tan contento con esa caja? No sé. ¿Que no sabes? No, señora, iba por ahí de paseo. ¿De paseo y hasta ahora? No mientas, porque preveo todo lo que ha sucedido. Te marchaste y has venido por esta caja maldita, porque de ella necesita para un duelo mi marido. Te he visto hacia aquí correr, Calista. Dios nos asiste. ¿Qué ha sucedido, mujer? Va a batirse el brigadier. Sí. Va a batirse, Calista. Por eso ha vuelto el muchacho. Vino a buscar las pistolas. No haga caso, que son trolas. Déjame ver, mamarracho. ¿Y dónde se baten, di? Se baten en la Almudena. ¿En la Almudena? ¿Le suena? ¿En el cementerio? Sí. Y además es natural que allí se den para el pelo, porque el fin de todo duelo está en la sacramental. ¡Jesús! La idea es preciosa. Se baten en la Almudena al pie mismo de una fosa. Se enfrentan, un tiro suena, cae uno. El foso se llena con cascote. ¿Y a otra cosa? ¡Ay, Dios santo! Ay, ¡qué sangre fría! Me lo va a matar el Marcial. Y me voy, que ya es de día y me gusta ser puntual. Un rubio en sus ojos. ¡Ay, Calista, yo me privo! Ay, pero mujer, yo me muero. Caerá él. No vendrá vivo. Marcial tira muy certero. Criatura, pues mejor. ¿Cómo? Que si tu Marcial es el mejor tirador, Marcial será el vencedor y el vencido su rival. ¡Calla, Calista! ¿No es tu esposo el brigadier? ¿Entonces qué estás temiendo? La verdad es que no te entiendo. No me puedes entender. ¿Mamá? ¿No oyes? Sí. ¿Quién grita? Es Angelina. Mami. Perdóneme esta locura. ¿Quién habla ahora de perdón? Es que ignoras, criatura, nuestra horrible situación. Dentro de un rato se bate con Germán, tu padre. ¿Sí? Déjalo, ya no es nada para mí. ¡Qué disparate! Tu conciencia desvaría. Sin duda que no has pensado en tu padre. No hay cuidado por papá. Su puntería que ha verificado tanto le hará ganar la porfía. ¡Ay, pero y el otro, Dios santo! ¿El otro? Mi alma reclama ver el duelo. Está muy terca y su terquedad me escama. Quiero ir. Verlo de cerca. Quiero verlo a poder ser tan cerca como está esta. Pues di que lo quieres ver desde butaca de orquesta. Hay que salvar a Germán. El dolor la ha enloquecido. No tiene ella mal dolor. Madre, iremos. ¿Cuánto vales? Voy a buscarles los chales. Es un ángel de candor. No me digas lo ocurrido, Marcela, que ya lo sé. Le has tomado el bisoñé al brigadier. Eso ha sido. ¡Qué infame soy! No exageres. Eso nos ha sucedido a muchísimas mujeres. ¡Por aquí! ¿Usted cree? Sí, del recinto en derredor. Le digo que por aquí es por donde está mejor. Ay, en realidad, entrar en un cementerio por la tapia es poco serio, don Elías. Es verdad. ¿Por qué han cerrado el portón? Es que aquí de madrugada no viene nadie a hacer nada. Ah, en eso lleva razón. Sí que ha sido una ocurrencia. Nunca me vienen estos trances. Y eso que yo en mi existencia he asistido a bien de lances. Nada, don Justo. Paciencia. Paciencia y barajar. El sitio es bueno. Por cierto. Terreno grande y desierto, distancia para apuntar, paz, tranquilidad y calma. Ya 2000 metros, ni un alma. Qué cielo tan despejado. ¿Qué ve usted?
Por esa banda veo un hombre con bufanda. Y ahora por ese otro lado veo... ¡Llegan! ¡Aquí están! ¿Vienen? Ahí llega Germán en unión de Federico. ¡Qué cara trae! ¡Pobre chico! No tendrá miedo el muy truán. ¡No vayan por la puerta! ¿Qué ocurre? Hagan la merced de saltarse la pared, pues la puerta no está abierta. Hemos sido los primeros en llegar, don Justo y yo. ¡Ayúdelo! ¡Vengan! ¡Que unos caballeros tengan que entrar de este modo! Esto es propio solamente de gente de esa indecente que usa gorra y tiene apodo. En fin, ¿qué se le va a hacer? ¿Ha llegado el brigadier? Pues ya no debe de tardar. Fue al casino militar a buscar una levita para el acontecimiento y a redactar testamento. Bien poco la necesita. ¿Qué dice usted? Digo que él es un gran tirador, como ya lo sabe usted, y que estaría mejor que testase yo. ¿Por qué? ¿Piensa morir? Ay, sí, señor. No crea eso. Tenga fe. Bueno, piense que me importa. La desilusión me embarga y es mi vida tan amarga que ayer la quería larga y hoy ya la prefiero corta. ¿De qué habla de desilusión? Lo que usted oye, don Justo, son cosas del corazón. Ah, claro. ¿Se refiere usted al disgusto de anoche? Sí. ¿Qué melón? ¿Qué melón, me decía? Quise decir qué melán. ¿Qué melán? ¡Qué melancolía! Es la que sufría, queridísimo Germán. Pues es el que al existir solo para una mujer y dejarla de querer, ya no me importa morir a manos del brigadier. No sea usted pesimista. Marcial ha perdido vista y en tirar bajó de clase. Pobre de usted si él tirase como en la guerra carlista. Dicen que allí le hizo un roto a Maroto en plena cara, que a poco chafa a Maroto el abrazo de Vergara. Pero por lo que discurro, tuvo una nube en un ojo y ahora de vista anda flojo y no ve tres en un burro. Yo no debía decirle esto por ser de Marcial padrino, pero si tiene usted tino, se lo meterá en el cesto. Olvidé darle las gracias por traerme el botiquín. De nada. ¿Cree usted que al fin del encuentro habrá desgracias? Pues la verdad no me fío, porque yo tengo tal suerte que no he visto un desafío donde no hubiera una muerte. Doctor, me pone usted en vilo diciendo eso. Vamos, vamos, anímese, esté tranquilo. Verá qué bien lo pasamos. ¡Don Justo! ¿Eh? ¡Don Elías! ¡El brigadier! ¡Mi rival! ¡Venga por aquí, don Marcial! ¡Suba usted por las estrías de la tapia! ¡Colosal! ¿No lo ve usted como acierta? ¿Que un hombre de mi prosapia tenga que entrar por la tapia? Es que han cerrado la puerta. Sí, señor. Ya lo he notado, estimado don Arias. Caballeros, buenos días. ¿Quedó ya todo arreglado? Falta que el doctor acabe de hacer sus preparativos. Ahora estamos los dos vivos. Dentro de un rato, quién sabe. Pues fuerza es apresurarse. Yo he concluido. Es verdad. Pueden ustedes matarse con toda tranquilidad. ¿Y las pistolas? Las mías las di al doctor al entrar. Las pistolas, don Elías. Aquí están. ¿Y el otro par? Rodolfo lo ha ido a buscar a mi casa. Fuera broma que llegara tarde. No. Hablando del ruin de Roma, señores, aquí estoy yo. Oye, pero ¿por dónde has pasado? ¿Por qué sitio? ¿Por la puerta? Nosotros no hemos hallado al abrir la puerta abierta. ¿Pero la puerta del centro? Sí. Lo que les ha pasado sin duda es que han empujado queriendo abrirla hacia adentro y al no hacerlo han renunciado sin reflexionar si quieren que se abre para afuera, que ha sido como yo he entrado. Buen resbalón. ¡Qué planchazo! Y nos hemos arriesgado a destrozarnos un brazo saltando por la pared. Tengan las pistolas, Rodolfito. Tenga usted. Y ya que estamos a solas... A solas, precisamente. ¿Qué dices? ¡Hay por ahí gente! Al abrir yo, los cocheros se han apresurado a entrar ansiosos de contemplar un lance entre caballeros. ¡Que no se acercan aquí! No se apure, se lo he dicho, y se han metido en un nicho para verlo desde allí. ¡Ea! Los padrinos. Vamos, que ya es tarde. Acérquense. Y ustedes quédense aparte mientras hablamos. ¡Miserable! ¡Vive Dios!
¡Indecente! ¡Tío marrano! ¡Que se insulten esos dos y se van a meter mano! ¡Don Marcial! ¡Están quietos! ¡Cálmense! ¡Los dos son fieros! ¡Ea! ¡Que entre caballeros debe de haber más respeto! Permítannos acabar de prepararles el duelo. ¿Qué tiempo habrá vivido el cielo de morir y de matar? Está bien. A sortear las dos pistolas. Recelo que lo mejor será echar alguna moneda al vuelo. Venga un duro. ¿Venga un duro? Señores, démelo ya. Vamos, que les aseguro que se le devolverá. Tome el duro. Ay, pobrecito, qué rizado tiene el pelo. Mire que lo necesito. Cara. Cruz. Ahí va el durito. ¿Dónde está? Ni ha caído al suelo. ¡Qué granujas, Dios bendito! ¿Y el duro? No sé, da igual. No espere usted que no baja. Se utilizará la caja de pistolas de Marcial y se sale del apuro de este modo. Muy bonito, pero oiga usted, ¿y mi duro? ¿Su duro? Ese ya prescrito. ¿Este don Justo no es justo? No es justo, pero es banquero. Y en cuanto que ve dinero, o lo echa al monedero, o se muere del disgusto. Señores, vamos, miramos las distancias. 7 pasos desde este centro y no escasos. Cuente conmigo. Contemos. Pues conmigo que no cuente después de lo que ha pasado. ¡Señale el sitio! Correcto, ya lo tengo señalado. ¿Y las pistolas? Aquí están. ¿Cargadas? Lo puede ver. Pues tenga usted, brigadier. Ya iba la suya, Germán. Y ahora vengan a saber cuáles son las condiciones. El duelo es a muerte. ¡A muerte! Y no alegarán razones para hacerlo de otra suerte. Desde el centro han de contar 7 pasos y avanzar en opuestas direcciones. En el 7º, parar. Girar sobre los talones. Media vuelta y disparar. Pónganse bien arrogantes. Tengan coraje y firmeza. Y tírense a la cabeza, que así se acaba mucho antes. ¡Qué bruto! Germán Ladiñas. Disparen a un tiempo cuando yo les dé la voz de mando para que así no haya riñas. Federico y el doctor se irán los dos con Germán y nuestros sitios se están en aquel otro sector. Y me resta solamente, para acabar mi misión, invitarles gentilmente a una reconciliación. ¿Reconciliarnos? Yo no. Haría falta estar loco. ¿Usted tampoco? ¿Quién? Yo no, don Justo. Yo tampoco. ¿Sostiene sus bofetadas? Las sostengo y aumentadas. Así es que no insiste en ello. Y a mí no me dé usted coba. Mantiene lo de camello. No quito ni una joroba. Ladiñas, Ladiñas. Pues entonces, al avío. Ánimo, pulso sereno y comienza el desafío. Siento en mis ojos el velo espeso de la emoción al ver que a pesar del duelo ya en franca realización sigue estando azul el cielo, verde el campo, gris la nube y negro el humo que sube ondulante hacia la altura, allí donde el sol está. Bueno, comencemos ya y menos literatura. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué valientes! Usted aquí, don Marcial. Voy a ponerme los lentes. ¿Y usted aquí? Pues es cierto que ve mal. Pónganse de espaldas juntos los dos. ¿Y ustedes? ¡Aléjense! Yo me voy, pero de un brinco. Adelante. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Fuego! ¡Ay, de mí! ¿Quién ha sido? ¿A quién le han dado? Dios mío, le habré acertado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Le di? ¡Don Justo, Federico! ¿A quién hemos matado? ¡Caramba, tengan cuidado! Se ha oído un ay lastimero. Claro, han matado a un cochero. ¿De veras? Como lo he dicho, acabo de comprobarlo. Mas como tuvo el capricho de colocarse en un nicho, ha muerto dentro del nicho y ya no hay más que taparlo. ¿Puede el baile continuar? ¡Señores! ¡Hay que apuntar! ¡Que me han quitado un pedazo de la chistera de un malazo! Caray, pues tira la paz. Juro que en mi vida he visto disparar de esta manera. Si en vez de llevar chistera llevo boina, ya no existo. Estamos los dos muy lejos.
Para evitar los rigores a que el tiro compromete, esta vez en vez de 7, cuenten 3 pasos, señores. Conforme, contemos 3. Aquí peligra la ropa. Yo no bajo de la copa de un árbol en medio mes. ¿Listos? Pues ahora, a acabar. Ese es solo mi deseo. 1, 2, 3, ¡fuego! ¡Ay de mí! ¡Lo acerté! ¡Válgame Dios! ¿Quién ha sido de los dos? Germán. Mi amigo. Caray, estamos de suerte. A ver. Pues sí que estamos de suerte. Porque la herida es de muerte, en mi humilde parecer. ¿Lo cree usted así, doctor? Germán herido. Mi honor ha vengado el brigadier. Los disparos han sonado muy cerca y hacia este lado. ¡Mamá! ¡Marcela! ¡Mamá! ¡Santo cielo! Hemos llegado demasiado tarde ya. ¿Qué hacéis aquí? Las señoras. ¡Idos las 3! No se irán. Germán, escucha, Germán, va a morirse. Es cuestión de horas. No te mueras, Germán mío. ¿Le llamas mío? ¡Qué lío! ¿Qué ocurre aquí? El sacristán. ¿A qué saldrá ahora este tío? A lucir el balandrán. ¿Batirse en un cementerio es herejía o locura? Es aún mayor desventura, señor. ¡Es un adulterio! ¡Jesús! ¿Papá? ¡Don Marcial! ¡Marcial! ¡Oye! ¡Te prometo! ¡Calla, mujer infernal! ¡Que descubrí tu secreto! ¡El barullo es colosal! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Mientes! Lo he visto y el verlo me aterra. Lo he visto con estos lentes que se ha de tragar la pierna. Pero te juro ante Dios y ante el señor sacristán y ante estas gentes que están oyéndolos a los dos, que en este preciso instante te desprecio y te maldigo, y me importarás un higo desde hoy día en adelante. ¡Virgen Santa! Caballero, no grite usted si es capaz. Me muero, y ya que me muero, déjeme morir en paz. Tanto la rabia me abrasa, que no creeré que ello pasa si su muerte no presencio. Morirá usted en silencio, pero morirá en mi casa. Señores, trasládenle hasta allí con diligencia. Si muere, tendré clemencia para él y le rezaré. Mas si le salvo la ciencia del doctor, esperaré a que entre en convalecencia y en cuanto ya esté bien vivo, entonces le mataré de un modo definitivo. Pues la justicia se expande desde el grande hasta el pequeño. Marcial, eres el más grande. Se ve que eres madrileño. Dichas y amor de mujer, engañosos como el mar. Cuánta dulzura al mirar, cuánto amargor al beber. Recuerdo de mi baldón que atormentas mi existencia. Con qué cruel persistencia corroes mi corazón. Y las peticiones mías hechas a Dios son baldías, pues me corraes, escorraes, o carroes, o carraes, o carrúas, o corrías. ¿Cómo se dice, Dios mío, que me estoy haciendo un lío como si hablase en francés? Corroer. Corro, corrío, corroas, corroas es. Mas pensando en el ultraje que me ha atacado infamante, quizá no es muy importante una duda en el lenguaje. Yo he engañado. Yo un marido de esos a quien ve la gente con mirada sonriente y un ademán convenido. Que a todo un gran brigadier que siempre venció en campaña o dentro o fuera de España, se la pegue su mujer. Que yo tenga el mismo fin de otro individuo cualquiera. ¿Qué diría don Juan Prín si en su tumba lo supiera? ¿Y por qué razón, Dios santo,
¿Por qué chiripa, señor? No me di cuenta de cuanto sucedía a mi alrededor. Yo ni soy lerdo ni tonto. Y no siendo lerdo o tonto, debí saberlo tan pronto como... Pero ahora recuerdo que un día sí sospeché. Y aquella sospecha fue porque yo mosca gastaba y a Marcela le gustaba. Hasta una mañana en que abandonó la opinión que siempre hubo sustentado, diciéndome que afeitado le hacía más ilusión. Marcial, la mosca te avieja, quítatela. Obedecí, mas al quitarla de aquí, sentí la mosca en la oreja. Desde entonces se me enrosca la duda en el corazón. Al ver a Germán sin mosca, me amosqué más con razón. Y así he perdido la fe en la tierra y en el cielo. Bien que me han tomado el pelo, incluso el que me afeité. Marcial. Hola, ¿me buscabas? Desde hace rato. Lo he visto, pero como soy más listo que tú, cuando te acercabas, en un paraje imprevisto me escondía y no me hallabas. ¿Y te has escondido? Sí. ¿Tampoco para ti valgo que al verme no me has dicho algo? ¿Qué te iba a decir? ¿Ori? Soy tu amigo. Ya lo sé. El más íntimo, Marcial, de cuantos tienes. ¿Y qué? Que siéndolo es natural que me confíes sincero tu dolor y tus torturas, que yo haré a estas menos duras y al otro más llevadero. Miau. ¿Cómo? Que de verano. Marcial. Pero horas en vano. No es humana mi intención. Conozco la humanidad y lo único que es humano es hablar con arrebato de cariño inoportuno y compadecerle a uno para divertirse un rato. Si es que ese era tu deseo, dímelo, que yo poseo de procedimientos varios. Toma, ahí va uno por si cuaja. ¿Y esto qué es? Una baraja, para que haga solitario. Le perdonaré el desaire. ¿Por qué es tan birria este idiota que si le doy con la bota se muere de hambre en el aire? ¿Cómo está Germán? Igual. A esto no se le ve el fin, por desgracia. ¿Y don Marcial? También sigue en el jardín. ¿Y qué dice don Elías del herido? Ah, tonterías. Ese pobre es un batata. Su ciencia es tan insegura y tiene tan mala pata que cuando ha de curar, mata. Y cuando ha de matar, cura. A propósito de curas, por ahí anda el sacristán aconsejando misturas destinadas a Germán y recitándole preces para que se muera en calma. Le ha recomendado el alma lo menos 5 o 6 veces. Pues que no se haga ilusiones y que lo deje si quiere, porque Germán no se muere ni con recomendaciones. ¿Qué? 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 Nada todavía. Nada. ¿Nada? Nada. Les dije que moriría. ¿Cuándo? 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 No puedo fijar el día. Y no ha sido culpa mía si en el duelo no murió. ¿Pero y la bala? No sé. Primero estuvo en el pecho y dentro avanzó gran trecho y a los pulmones se fue. A las 10 debió marcharse de la región pulmonar para ir a localizarse en la pelvis y pasar al riñón acto seguido, donde ha permanecido hasta la hora de almorzar. Pero después del almuerzo se produjo el extravío. En fin, que nunca vi un lío tan grande desde que ejerzo. Y cuanto digo lo avala mi cuidado en los sondajes. ¿Y qué pretende esa bala efectuando tantos viajes? El sacristán. Hombre, bien. Su opinión es buen sostén. Oigamos sin perder ripio. ¿Y usted qué opina, Mosén? Secunde era en un principio, en un et semper, amén. ¿Eso es inglés o alemán? Eso es latín, criatura. Digo, señor sacristán, si cree usted que Germán se morirá o tiene cura.
pues mi arte en la ocasión esta su experiencia necesita. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Le juro que no le entiendo. Lamento que no me entienda, pero voy por la merienda. Pues yo hasta que no meriendo, no acostumbro a soltar prenda. Descuide usted, don Ubaldo, que no me olvido de usted. Y ahora mismo ordenaré que le den a usted un caldo. Muchas gracias. No hay de qué. ¿También ustedes se van? Vamos a ir dentro un momento a ver cómo está Germán. Como lo cuento. Papá tiene que ceder. Sabrá comprender al ver su claro arrepentimiento. Lo ocurrido, hija dorada, no lo puede comprender, por más que haga. Un brigadier de la séptima brigada. Yo le hablaré. ¡No! ¡Qué horror! ¿Pero por qué ese temor? A mí me perdonará Rodolfo, aunque le agravié. Y estoy cierta de que a usted la perdonará papá. Lo tuyo fue una imprudencia, fruto de tu inexperiencia de muchacha jovencita. Bueno, igual que usted, mamita. Dios mío, cuánta inocencia. Ya verá cómo él refrena esa actitud inhumana. Déjeme ir. Di que ardo en gana de ser formal y ser buena. Y que ya que no, Susana, aún puedo ser Magdalena. Eso mismo le diré. Ahí viene. ¿Voy? Bueno, ve. Siempre logras lo que quieres. Verá cómo es muy sencillo. Tú no eres mi hija, tú eres... una santa de Murillo. ¡Papá! Mi hija, otra perjura. Por más que está bien mirado, tiene menos cara dura, pues cometió su locura antes de haberse casado. Vengo a hablar. Y antes de que hable, creo que será mejor el que me haga usted un favor. ¿Qué favor es? Darme el sable. ¿Mi sable? ¿Para qué lo quieres? Por capricho, ¿sí o no? ¿Quién entiende a las mujeres? ¿Qué, me lo da? Tómalo. Y ahora perdone, papá, mi proceder despreciable. Juro que su hijita está arrepentida de... Ya. Ahora caigo en lo del sable. Tenías miedo por ti, mujer. Pues es excesivo. Sí, me has tocado en lo vivo con lo hecho ayer. Más de ahí a creer... Si no es por mí, por quien el sable recibo. ¿Qué dices? De otra cuestión espero la solución. Lo mío me importa menos. Vengo a pedirle perdón por mamá. ¡Rayos y truenos! ¡Relámpagos apagados! 100.000 bombas! ¡Voto a bríos! ¡Infiernos, volcanes fríos y demonios colorados! ¡Pero papá! ¡Satanás, Lucifer y Belzabú! ¿De quién vienes a hablar tú? ¡Déjame! ¡Márchate! ¡Atrás! Papá, ¡cállate! ¡Perdón esa miserable! ¿Pero qué oigo? ¡Dame el sable! ¡Pero papá! ¡Dámele! ¡Pronto! ¡Que mi alma desea lucha, exterminio y pelea! Voy a blandirlo, hija mía, igual que lo blandí el día del combate de Alcolea. Papaíto, un brigadier no debe hablar de esa forma. ¿Vas a darme tú la norma de cómo he de proceder? Es que mamá tiene ganas de ser formal y ser buena. Y ya que no fue Susana, ¿aún puede ser Magdalena? ¿Te ha dicho eso? Sí, señor. Pues a contestarla accedo con otra frase mejor. Dile que si por mi honor no soy cual Lanas, aún puedo ser Jack el Destripador. Marcial, brigadier. ¿Qué pasa? Ven con nosotros. ¿Quién, yo? ¿A dónde? A casa. No. ¿No? No pisaré más la casa donde está quien me afrentó. ¡Hase venir! Venga usted. ¿Pero a qué tamaño afán? Es que se muere Germán. Conforme, le rezaré. Don Marcial, yo soy testigo de que el pobre hombre se muere y que antes de morir quiere hablar no sé qué contigo. Me es igual que muera o viva. Y lo que ha de referir, que me lo mande a decir, y si no, que me lo escriba, porque yo no le he de oír. Pues te cuadre o no te cuadre, debes ir. No, no he de verle. No me insistas, justo. Ande, ayúdeme a convencerle. Usted afirmó que diría algo que le ablandaría. Dígalo, pues. Lo diré. Don Justo va por usted.
Cimoni sum Olimpia. ¿Qué contestas a eso? Iré. Tú no irás. ¿Eh? Te lo pido, aún a riesgo de cansarte. Perdón. No he de perdonarte. Pero si no he cometido nada que pueda agraviarte. Ya solo busco el olvido de cuanto llevo sufrido. Me refugiaré en el arte, y con todo lo ocurrido para mí de cruel y adverso, escribiré un drama en verso que será muy aplaudido. Pero tienes que escucharme antes de dejarme sola. Te aseguro que al raptarme, Germán me obligó a marcharme empuñando una pistola. Oye, Angelina, eso es trola y tú quieres embrollarme. Que no es trola, que es verdad. La pura verdad, Rodolfo. Ese Germán es un golfo sin pizca de dignidad. Ayer, cuando me raptaba, en tanto que yo clamaba inútilmente en la noche, él me agarró por el pelo y al arrastra por el suelo, así me llevó hasta el coche. Y para que no gritara y espantease la caza, me puso como mordaza un pañuelo por la cara. ¡Es posible! ¡Calla, calla! Así ocurrió, Rodolfín. Pero permitirá Dios que al fin no se muera ese canalla. ¡Ahí sale! ¿Eh? ¡Qué bandido! Que se siente ahí el herido. Que se siente don Marcial, que es lo justo y lo cabal en el sitio preferido. Yo hablaré de pie y erguido. Y hablar así me decido porque ya no estoy tan mal. Eso veo. Y es extraño. ¿O es que por ventura he sido víctima de un nuevo engaño? Lo que justo me decía para que yo me animase era que... Que me moría. Puede usted acabar la frase, porque de sobra comprendo, aunque lo vengo ocultando, que yo aquí estoy estorbando por cuanto viene ocurriendo. Pero me atrevo a prever que nos vamos a entender. De igual modo lo preveo. ¿Qué quiere de mí? Deseo hablarle de su mujer. ¡Qué cínico! ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué tío! ¡Qué canalla! ¡Qué inocente! ¡Qué desalmado! ¡Qué lío va a armar este Dios clemente! Si le parece a usted mal hablar delante de gente... Eso para mí es igual. Ya que desgraciadamente mi caso es tan general como palafós. Corriente. Pues hablemos, don Marcial. Me muero. No tengo cura. ¿Palabra? Usted lo desea y fallecer es la idea que en mi espíritu perdura. ¿Qué va a morirse? Este dura hasta la guerra europea. Mas viviendo seguiré si me niega usted una cosa que pienso pedirle a usted. Juro que se la daré. ¿Qué es? Que perdone a su esposa. ¿Cómo? ¿Se ríe? Sí, hombre. Es una risa nerviosa. Pero será peligrosa. Eso luego lo diré. ¡Marcial! ¡Madre mía! ¡Oye! ¡Hágale callar! ¿De qué ríe usted? Me río. Me río por no llorar. Visto de todas maneras... El adulterio es risible, pero lo sensible es que uno sufre de veras. Y con mosca o con perilla, con bigote o con tupé, pobre de aquel que se ve viviendo esa pesadilla. Don Marcial, despierte usted. No es difícil despertar. Lo imposible es perdonar. Cuando se odia a una persona. Es que si usted la perdona, me moriré sin tardar. ¿Usted qué se va a morir? Usted ha nacido inmortal, como Ramón y Cajal, que ahora empieza a rebullir. Nadie sabrá lo ocurrido, ni le perderá el respeto, pues se guardará el secreto de todo lo sucedido. Y una vez que muera yo, usted hallará el olvido como Rodolfo lo halló. Marcial. Don Marcial. Papá. Brigadier. Decida, sí. Vamos, no lo dude usted. ¿Digo un latín? ¡Callen ya! En fiebre y dolor me abrazo. ¿Qué hubiera hecho en igual caso mi buen padre? Aquel señor prototipo del honor, fuente de sangres azules, que en su finca de algodón sembró unos campos de gules para mayor esplendor. ¿Qué habría hecho él? Marcialito... ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Desvarío! No, soy tu padre, hijo mío. ¡Qué aparición! ¡Dios bendito!
Me represento ante ti vistiendo como vestí de 50 años, Marcial. ¿Te gusto? Sí, no estás mal. Gracias. ¿Te alegras? Sí, sí. Soy tu padre. Ya lo he oído. Y como me has invocado, al oírte me he apresurado a venir y he venido. ¿Por mucho tiempo? Un instante, Marcial, estaré presente. Y luego, rápidamente, me quitaré de delante. Tengo el tiempo muy escaso. ¿Y no volverás? Ya no. Vengo a explicar que tu caso también a mí me ocurrió. ¿Mi caso? No he de creer que la que a mí me dio el ser te engañase. ¡Eso es mentira! Lo ocurrido vas a ver con tus propios ojos. Mira. 40 años a una vez, tu buena madre se hallaba una tarde en Aranjuez, en donde veraneaba, y a un guapo mozo abrazaba con ardiente amor. ¡10! Ella es la de la derecha, y el de la izquierda el galán. Yo me enteré del desmán y acudí como una flecha en mi caballo alazán. El caballo no se ve, pues lo até junto a una higuera. Yo soy el de la chistera. En cuanto entré, me lancé hacia ambos como una fiera gritando: ¡infames, malditos! ¡Rezad que vais a morir! Pero enseguida en mis gritos me tuve que reprimir, pues tu madre alzó de pronto su peregrino semblante diciendo: ¡no hagas el tonto, que este chico no es mi amante! Yo exclamé: ¡mientes en vano y mi ánimo no vacila! Y ella replicó tranquila: este es mi hermano Emiliano, el que vivía en Manila. Y en efecto era su hermano, según pude comprobar. Rebosando de emoción, caí a sus pies a rogar para mi injuria perdón. Y ella me lo hubo de dar con todo su corazón. Si yo hubiese disparado por una equivocación, ya ves, hijo, qué dramón se habría desarrollado. Contén, pues, tu paroxismo. Y piensa, Marcial, si no te sucede a ti lo mismo que a mí hace años me ocurrió. Padre, padre. Se ha esfumado su aparición imprecisa. Dijo que tenía prisa y se habrá ido a otro lado. Su voz al perdón me obliga. Esto aumenta mi extravío. Marcial. ¡Cielos! Hijo mío, lo que tu padre te diga no es la verdad. Hubo lío. ¿Cómo? ¡Mamá! Sí, yo soy en persona, Filomena. Y has de saber que aquí estoy para enseñarte el final que tuvo luego la escena. Contempla atento, Marcial. Tu padre se marchó ufano de ver intacto su honor, y al marcharse, aquel señor me volvió a abrazar insano, porque es que no era mi hermano, sino que era un seductor. Es posible. ¿Y tu madre? ¿Qué supones? Fíjate. Cuando tu padre se fue, dueña de mí misma ya, aquel hombre rechacé, y nunca, hijo, le engañé con ninguno a tu papá. Vuelvo a vivir, madre mía, libre de negras ideas. Me alegro, pero no creas. Tu padre se merecía que faltase a mi virtud, pues por su genio irritable era tan insoportable, hijo mío, como tú. Pero, madre... Y si tú has sido engañado, créelo, que lo tienes merecido. Así es que aguántatelo. Madre, te obedeceré. Y pues me debo aguantar, me aguantaré sin tardar e incluso perdonaré. Marcela. Marcial, respiro. Concluye al fin nuestro afán. ¡Ay, Dios mío! ¿Tiro?
suicidado Germán. Ha muerto. ¡Oh! ¿Que se ha matado? Se ha disparado en la sien. Señores, me he tirado, pero no me he acertado porque no he apuntado bien. ¡Qué falta de seriedad! ¿No dije que era inmortal? Pero ahora va de verdad. Pues para limpiar su honor sucio por mí, don Marcial, voy a tomar un vapor. Y a que me maten, señor, en la guerra del Transvaal. ¡Buena idea! No me fío. Váyase y Dios no reguarde. Y suba aquí, amigo mío. No vaya usted a llegar tarde. El drama se ha terminado. Y como final, señores, ruego el aplauso obligado al autor y los actores. ¿Cómo? ¿Que si tu Marcial es el mejor tirador, Marcial será el vencedor y el vencido su rival? ¡Calla, Calista! ¿No es tu esposo el brigadier? ¿Entonces qué estás temiendo? La verdad es que no te entiendo. No me puedes entender. ¿Mamá? ¿No oyes? Sí. ¿Quién grita? Es Angelina. Mamita. Perdóneme, está loco. ¿Quién habla ahora de perdón? Es que ignoras, criatura, nuestra horrible situación. Dentro de un rato se bate con Germán, tu padre. ¿Sí? Déjalo, ya no es nada para mí. ¡Qué disparate! Tu conciencia desvaría. Sin duda que no has pensado en tu padre. No hay cuidado por papá. Su puntería que ha verificado tanto le hará ganar la porfía. ¡Ay, pero y el otro, Dios santo! ¿El otro? Mi alma reclama ver el duelo. Está muy terca y su terquedad me escama. Quiero ir, verlo de cerca. Quiero verlo, a poder ser tan cerca como está esta. Pues di que lo quieres ver desde butaca de orquesta. ¡Hay que salvar a Germán! El dolor la ha enloquecido. No tiene ella mal dolor. Madre, iremos. ¿Cuánto vales? Voy a buscarles los chales. Es un ángel de candor. No me digas lo ocurrido, Marcela, que ya lo sé. Le has tomado el bisoñé al brigadier. Eso ha sido. ¡Qué infame soy! No exageres. Eso nos ha sucedido a muchísimas mujeres. ¡Por aquí! ¿Usted cree? Sí, del recinto en derredor. Le digo que por aquí es por donde está mejor. Ay, en realidad... Entrar en un cementerio por la tapia es poco serio, don Elías. Es verdad. ¿Por qué han cerrado el portón? Es que aquí de madrugada no viene nadie a hacer nada. Ah, en eso lleva razón. Sí que ha sido una ocurrencia. Nunca me vienen estos trances. Y eso que yo en mi existencia he asistido a bien de lances. Nada, don Justo. Paciencia. Paciencia y barajar. El sitio es bueno. Por cierto. Terreno grande y desierto, distancia para apuntar, paz, tranquilidad y calma. Y a 2000 metros, ni un alma. Qué cielo tan despejado. ¿Qué ve usted? Por esa banda veo un hombre con bufanda.
Y ahora por ese otro lado ve... ¡Llegan! ¡Aquí están! ¿Vienen? Ahí llega Germán en unión de Federico. ¡Qué cara trae! ¡Pobre chico! No tendrá miedo, el muy truán. ¡Eh! ¡No vayan por la puerta! ¿Qué ocurre? Hagan la merced de saltarse la pared, pues la puerta no está abierta. Hemos sido los primeros en llegar, don Justo y yo. ¡Ayúdelo! ¡Vengan! Oh, ¡que unos caballeros tengan que entrar de este modo! Esto es propio solamente de gente de esa indecente que usa gorra y tiene apodo. En fin, ¿qué se le va a hacer? ¿Ha llegado el brigadier? Pues ya no debe de tardar. Fue al casino militar a buscar una levita para el acontecimiento y a redactar testamento. Bien poco la necesita. ¿Qué dice usted? Digo que él es un gran tirador, como ya lo sabe usted, y que estaría mejor que testase yo. ¿Por qué? ¿Piensa morir? Ay, sí, señor. No crea eso. Tenga fe. Bueno, piense que me importa. La desilusión me embarga y es mi vida tan amarga que ayer la quería larga y hoy ya la prefiero corta. ¿De qué habla de desilusión? Lo que usted oye, don Justo, son cosas del corazón. Ah, claro. ¿Se refiere usted al disgusto de anoche? Sí. ¿Qué melón? ¿Qué melón, me decía? Quise decir qué melán. ¿Qué melán? ¡Qué melancolía! Es la que sufría, queridísimo Germán. Pues es el que al existir solo para una mujer y dejarla de querer, ya no me importa morir a manos del brigadier. No sea usted pesimista. Marcial ha perdido vista y en tirar bajó de clase. Pobre de usted si él tirase como en la guerra carlista. Dicen que allí le hizo un roto a Maroto en plena cara, que a poco chafa a Maroto el abrazo de Vergara. Pero por lo que discurro, tuvo una nube en un ojo y ahora de vista anda flojo y no ve tres en un burro. Yo no debía decirle esto por ser de Marcial padrino, pero si tiene usted tino, se lo meterá en el cesto. Olvidé darle las gracias por traerme el botiquín. De nada. ¿Cree usted que al fin del encuentro habrá desgracias? Pues la verdad no me fío, porque yo tengo tal suerte que no he visto un desafío donde no hubiera una muerte. Doctor, me pone usted en vilo diciendo eso. Vamos, vamos, anímese, esté tranquilo. Verá qué bien lo pasamos. ¡Don Justo! ¿Eh? ¡Don Elías! ¡El brigadier! ¡Mi rival! ¡Venga por aquí, don Marcial! ¡Suba usted por las estrías de la tapia! ¡Colosal! ¿No lo ve usted como acierta? Que un hombre de mi prosapia tenga que entrar por la tapia... Es que han cerrado la puerta. Sí, señor. Ya lo he notado, estimado don Arias. Caballeros, buenos días. ¿Quedó ya todo arreglado? Falta que el doctor acabe de hacer sus preparativos. Ahora estamos los dos vivos. Dentro de un rato, quién sabe. Pues fuerza es apresurarse. Yo he concluido. Es verdad. Pueden ustedes matarse con toda tranquilidad. ¿Y las pistolas? Las mías las di al doctor al entrar. Las pistolas, don Elías. Aquí están. ¿Y el otro par? Rodolfo lo ha ido a buscar a mi casa. Fuera broma que llegará tarde. No. Hablando del ruin de Roma, señores, aquí estoy yo. Oye, pero ¿por dónde has pasado? ¿Por qué sitio? ¿Por la puerta? Nosotros no hemos hallado al abrir la puerta abierta. ¿Pero la puerta del centro? Sí. Lo que les ha pasado sin duda es que han empujado queriendo abrirla hacia adentro. Y al no hacerlo, han renunciado sin reflexionar si quieren que se abre para afuera, que ha sido como yo he entrado. Buen resbalón. ¡Qué planchazo! Y nos hemos arriesgado a destrozarnos un brazo saltando por la pared. Tengan las pistolas, Rodolfito. Tenga usted. Y ya que estamos a solas... A solas, precisamente. ¿Qué dices? ¡Hay por ahí gente! Al abrir yo, los cocheros se han apresurado a entrar ansiosos de contemplar un lance entre caballeros. ¡Que no se acercan aquí! No se apure, se lo he dicho, y se han metido en un nicho para verlo desde allí. ¡Ea! Los padrinos, vamos, que ya es tarde. Acérquense. Y ustedes quédense aparte mientras hablamos. ¡Miserable! ¡Vive Dios! ¡Indecente!
tío marrano. Que se insultan esos dos y se van a meter mano. ¡Don Marcial! ¡Germán, quieto! ¡Cálmense! Los dos son fieros. ¡Ea! Que entre caballeros debe de haber más respeto. Permítannos acabar de prepararles el duelo. ¿Qué tiempo habrá, vive el cielo, de morir y de matar? Está bien. A sortear las dos pistolas. Recelo que lo mejor será echar alguna moneda al vuelo. Venga un duro. ¿Venga un duro? Señores, démelo ya. Vamos, que les aseguro que se le devolverá. Tome el duro. Ay, pobrecito, qué rizado tiene el pelo. Mire que lo necesito. Cara. Cruz. Ahí va el durito. ¿Dónde está? Ni ha caído al suelo. Qué granujas, Dios bendito. ¿Y el duro? No sé, da igual. No espere usted que no baja. Se utilizará la caja de pistolas de Marcial y se sale del apuro de este modo. Muy bonito, pero oiga usted, ¿y mi duro? ¿Su duro? Ese ya prescrito. ¿Esto, don Justo, no es justo? No es justo, pero es banquero. Y en cuanto que ve dinero, o lo echa al monedero, o se muere del disgusto. Señores, vamos, miramos las distancias. 7 pasos desde este centro y no escasos. Cuente conmigo. Contemos. Pues uno, conmigo, que no cuente después de lo que ha pasado. ¡Señale el sitio! Correcto, ya lo tengo señalado. ¿Y las pistolas? Aquí están. ¿Cargadas? Lo puede ver. Pues tenga usted, brigadier. Ya iba la suya, Germán. Y ahora vengan a saber cuáles son las condiciones. El duelo es a muerte. ¡A muerte! Y no le darán razones para hacerlo de otra suerte. Desde el centro han de contar 7 pasos y avanzar en opuestas direcciones. En el 7º, parar. Girar sobre los talones. Media vuelta y disparar. Pónganse bien arrogantes. Tengan coraje y firmeza. Y tírense a la cabeza, que así se acaba mucho antes. ¡Qué bruto! Germán Ladiñas. Disparen a un tiempo cuando yo les dé la voz de mando para que así no haya riñas. Federico y el doctor se irán los dos con Germán y nuestros sitios se están en aquel otro sector. Y me resta solamente, para acabar mi misión, invitarles gentilmente a una reconciliación. ¿Reconciliarnos? Yo no. Haría falta estar loco. ¿Usted tampoco? ¿Quién? Yo no, don Justo. Yo tampoco. ¿Sostiene sus bofetadas? Las sostengo y aumentadas. Así es que no insista en ello. Y a mí no me dé usted coba. Mantiene lo de camello. No quito ni una joroba. Ladiñas, Ladiñas. Pues entonces, al avío. Ánimo, pulso sereno y comienza el desafío. Siento en mis ojos el velo espeso de la emoción al ver que a pesar del duelo ya en franca realización sigue estando azul el cielo, verde el campo, gris la nube y negro el humo que sube ondulante hacia la altura, allí donde el sol está. Bueno, comencemos ya y menos literatura. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué valientes! Usted aquí, don Marcial. Voy a ponerme los lentes. ¿Y usted aquí? Pues es cierto que ve mal. Pónganse de espaldas juntos los dos. ¿Y ustedes? ¡Aléjense! Yo me voy, pero de un brinco. Adelante. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Fuego! ¡Ay, de mí! ¿Quién ha sido? ¿A quién le han dado? Dios mío, le habré acertado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Le di? ¡No, ¿eh? Justo, Federico! ¿A quién hemos matado? ¡Caramba, tengan cuidado! Se ha oído un ay lastimero. Claro, han matado a un cochero. ¿De veras? Como lo he dicho, acabo de comprobarlo. Mas como tuvo el capricho de colocarse en un nicho, ha muerto dentro del nicho y ya no hay más que taparlo. ¿Puede el baile continuar? ¡Señores! ¡Hay que apuntar! ¡Que me han quitado un pedazo de la chistera de un malazo! Caray, pues tira nada. Juro que en mi vida he visto disparar de esta manera. Si en vez de llevar chistera llevo boina, ya no existo. Estamos los dos muy lejos. Para evitar los rigores a que el tiro compromete, esta vez en vez de 7,
Cuenten tres pasos, señores. Conforme, contemos tres. Aquí peligra la ropa. Yo no bajo de la copa de un árbol en medio mes. ¿Listos? Pues ahora, a acabar. Ese es solo mi deseo. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuego! ¡Ay de mí! ¡Lo acerté! ¡Válgame Dios! ¿Quién ha sido de los dos? Germán. Mi amigo. Caray, estamos de suerte. A ver. Pues sí que estamos de suerte. Porque la herida es de muerte, en mi humilde parecer. ¿Lo cree usted así, doctor? Germán herido. Mi honor ha vengado el brigadier. Los disparos han sonado muy cerca y hacia este lado. ¡Mamá! ¡Marcela! ¡Mamá! ¡Santo cielo! Hemos llegado demasiado tarde ya. ¿Qué hacéis aquí? Las señoras. ¡Idos las tres! No se irán. Germán, escucha, Germán. Va a morirse. Es cuestión de horas. No te mueras, Germán mío. ¿Le llamas mío? ¡Qué lío! ¿Qué ocurre aquí? El sacristán. ¿A qué saldrá ahora este tío? A lucir el balandrán. ¿Batirse en un cementerio es herejía o locura? Es aún mayor desventura, señor. ¡Es un adulterio! ¡Jesús! ¿Papá? ¡Don Marcial! Hablas con sinceridad. No estás mintiendo. No sé. ¿Es que me quieres? No sé. ¿Y a qué esa perplejidad, Angelina? Explícate. Yo quiero a Rodolfo. ¿Qué? Le quiero a él. Pero tú eres para mí la tentación. Y como a tantas mujeres, me has sorbido la razón. ¿En qué fundadas están estas inquietudes mías? Lo ignoro. Más hace días que en mi inexplicable afán tú me guías con las guías de tu bigote, Germán. Es que eres una chiquilla. Pues, ¿qué te habría ocurrido si me hubieses conocido cuando llevaba perilla? Quizá me hubiera tu anhelo acabado de vencer. Óyeme entonces, mi cielo. Por un poco más de pelo, no cambies de parecer. Germán. Te amo en arrebato. Germán. Amor insensato. Germán. Mi vida está rota. Germán. Quiéreme o me mato. Germán. Me tienes idiota. Mírame con las miradas ardientes de tus pupilas. Vuelve a mí las cuatro filas de tus pestañas rizadas. Olvida tu condición de mujer comprometida y confiésame mi vida si no me amas. Compasión. Aunque un infierno entreveo al mirarte frente a frente. El infierno del deseo. Ven hacia él valientemente. ¡Huyamos! ¿Huir? ¡Qué horror! ¿Marcharme contigo? ¿A dónde? Al sitio donde se esconde la paz para nuestro amor. No me haga reproches vanos. Venir conmigo es tu afán, lo estoy leyendo en tus manos. Será en mis ojos, Germán. No, en las manos. El destino marca en rayas su camino. ¿En rayas? ¡Qué extravagancia! Mira, esta raya ligera es tu juventud y tu infancia. Esta raya es la constancia y esta es la raya de Francia. Quiero decir la frontera. Allí podemos estar mañana al romper el día. Si accedes hoy a escapar conmigo, chiquilla mía, aprovechemos. La noche ven, Angelina. No, no. Ahí fuera tengo mi coche. ¿Una berlina? Un landó. Pero el landó en berlina ven que te he de llevar yo hacia la dicha, Angelina. ¿Y nos casaremos? Sí. ¿Por la iglesia? Claro está. ¿Crees en Dios? Creo ya. ¿Jura? Lo juro por ti. ¿Qué va a decir mi papá? Le dará risa. ¡Ay, de mí! Decídete, ten coraje. Bueno, Germán, pero calma, que he de arreglar mi equipaje. ¿Te basta con este traje? ¿Voy a ir así? Sí, mi alma. En París te comprarás otros muchos, ya verás los trajes que hay en París. Me gustaría uno gris con un lacito aquí atrás que tuviera un entre dos. Angelina, por Dios, no hables del vestido más y vámonos. Vámonos. Adiós, casa en que naciera porque el destino lo quiso. Adiós, sala y cristalera. Adiós, salón y escalera con su baranda y su friso. Angelina, al otro piso. Escríbele desde fuera. Adiós, pasillo y jardín. Me marcho. Quedad con Dios. Vamos, ven. Es mía, al fin.
Pero mi abuelo, ¿qué miro? ¿Estoy borracho, deliro o qué me pasa? ¿Se va? Si no salgo de mi asombro. Ella con Germán. ¿Qué es eso? Ahora se reclina en su hombro para sacudirle un beso. Pero si no puede ser. Si no lo puedo creer. ¿Y qué hago yo que no corro a evitarlo ya? ¡Socorro! ¡Federico! ¡Brigadier! ¿Qué es? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¡Se la lleva! ¡Por ahí van! ¿Quién? Angelina y Germán. Se la ha llevado de casa. Voy tras ellos. ¿Qué desmán? ¡Santo Dios! Lo buscaré cruzándome en su camino. A un duelo le retaré y en duelo le mataré. Usted será mi padrino. ¿Robarme mi hija? Esta idea me enloquece y de ira estallo. Si tuviera aquí el caballo que utilicé en Alcolea. No le importa a usted, señor, que si no tiene caballo, yo tengo esto, que es mejor. Tras ellos voy, brigadier, con rapidez de ciclón. Ve con Dios. Hasta más ve. ¿De algo había de valer tanta civilización? Vamos, cálmate, nenina. Dime qué quieres y voy a buscártelo, Angelina. ¡Ay, qué desgraciada soy! ¿Qué tienes? Dímelo tú. Ha cogido una llantina de las que Pepe y W. ¿Qué te sucede? ¿Qué añoras? Piensa que así me das pruebas de desdén abrumadoras. Y piensa también que llevas llorando justas 6 horas. ¿Qué tienes, Di? Déjame. ¿Qué quieres? Quiero llorar. ¿Por qué no se toma usted esta tila con azar? ¡Quítela de ahí! ¡No quiero tila! Me la ha mandado a Manila. ¿Qué manera de accionar? ¿Qué tienes? Estoy nerviosa. ¿Nerviosa? Sí, e intranquila. ¿Y qué quieres? Quiero tila con azar. Ándala, usa. Ya lo oyes, Luis. Lo he escuchado. Voy por más tila. ¿Y ligero? Menos mal que he hecho un puchero, que si no, estaba arreglado. No sea que viene ese llanto. Me acuerdo de mi papá. Nunca me perdonará lo que hemos hecho. Dios santo. ¿Y por eso le has tirado la taza de tila, Luis? Me tienes ya consternado. Y tú a mí me has engañado hablándome de París. No viajamos hacia él. Nunca he visto más cinismo. ¿Es que para ti es lo mismo París que Carabanchel? ¿Sabes qué hacía París? Vamos. Sí, en Carabanchel quedamos en mi finca, vida mía. Fue para esperar el día y tomar el tren. ¿Estamos? ¿Te quedas conforme? No. Chiquilla, compréndelo. ¿Pues que quieres que vayamos a París en el landó? De jóvenes mis papás viajaban en diligencia. Sí, porque ellos tenían más decisión y más paciencia. Pero ¿cómo hacerlo ahora que se viaja velozmente en un tren que hasta hace 20 kilómetros a la hora? ¿Es verdad? Pues ya lo creo, criatura, que es verdad. Y tanta velocidad produce más de un mareo. ¿Produce mareos? Miles. Realmente, entre los inventos, es uno de los más cruentos el de los ferrocarriles. Pues si se fija uno bien, lo que a mí me ocurre es peor. ¿Peor que viajar en tren? Peor. Pues busqué un Edén en tu mentir seductor. Y ahora veo que mi amor era mentira también. Yo soy Rodolfo a quien amo. Siempre amaré a mi poeta. ¿Por qué he sido tan veleta y he corrido como un gamo detrás de ti? Gran coqueta. En esta aventura necia todo lo he comprometido. Y todo, ay, lo habré perdido. Porque la gente desprecia a quien fue hasta ayer Lucrecia y ya hoy Mesalina ha sido. La causa de tus enojos, exageras, Angelina. No tienes de Mesalina más que el blanco de los ojos. No seas cursi. ¿Cursi me llamas? Sí, hijo, sí. Cursi te llamo. ¿Me desprecias? ¿Me difamas? No, señor, no te difamo. Quizá te difamaría por cursi si no lo fueras. Mas como lo eres de veras y en enorme proporción, te concedo, vida mía, que haya en mí descortesía, pero no difamación. Como tú comprenderás, después de lo que has hablado, entre ambos todo ha acabado desde hoy por siempre jamás. ¿No contestas? ¿Qué te pasa? ¿Que el lanzarte mi improperio fue en serio? No es un misterio. Pues yo igual te digo en serio que me vuelvas a mi casa. ¿Vas a hacerlo? Hecho está ya. De acuerdo, ambos nos hallamos. ¿Entonces vamos? Sí, vamos. Pasa primero. ¡Alto allá! El brigadier. ¡Papá! ¡Vengan, que a tiempo llegamos! ¡Entren, señores! ¡Ya entramos! ¿Y Rodolfo? Ahí fuera está.
¿Y por qué ahí fuera se queda? Está arreglando una rueda del velocípedo. Ya. Ahora enseguida entrará. Que lo haga en cuanto que pueda, dígaselo. Se dirá. Rodolfo antes os siguió cuando ambos os escapabais. Nos advirtió dónde estabais y henos aquí. Papá, yo... ¡Calla! Tú ni una palabra. Pero... Ya hablarás más tarde. Quien con impúdico alarde su propia deshonra labra, ¡cállese ahora! Esto está que abre. Suerte que no quiero verla. Yo solo ansío la muerte. Polloz, debes de ser fuerte. Más bien debo aborrecerla. Maldita sea mi suerte. Rodolfo, Dios es testigo de que aún te amo. ¡Calla, infame! ¡Me odias! ¿Quieres que te aclame con lo que has hecho conmigo? Brigadier, escúcheme. Si en su honor puedo fiar, no pretenda usted hablar hasta que Angelina esté fuera de aquí. ¿Tiene usted quien la pueda acompañar? Mi criado, ¿sirve? Sí. El señor te necesita. Vete con la señorita y llévala a casa. ¿Así? Adiós, padre. Yo le juro. No debes jurarme nada. Si viera lo desgraciada que soy. Ya me lo figuro. Márchate sin más disculpas. Ella no tuvo la culpa. Vino hasta aquí, fascinada en un cuarto de hora, loco. Yo solo soy el culpable. En cuanto a usted, miserable, su muerte se me hace poco. Don Marcial, calma, por Dios. ¡Se me ha acabado la calma! Le voy a partir el alma. ¡Voy a partérsela en dos! Sí, sí, ahora le zumba. No le sujete, don Justo. Don Marcial es muy robusto y como le dé, le tumba. Le ruego que no se aflija. Yo le juro por mi nombre que no he tocado a su hija ni por asomo. Mal hombre, cobarde. ¡Rufián! No intente seguir lo que está diciendo. Piense que se haya ofendiendo a un hombre que es inocente. Hace falta cara dura. No creo en su juramento. La voz de usted cuando jura la lleva al infierno el viento. Uy, lo que le ha dicho. No niego que huí con ella, mas digo que es tan doncella como cuando ella aquí entró. ¡No mientas, canalla! ¡Toma! ¿Qué? ¡Don Marcial! Esto que hace usted está mal. Yo no le hablaba a usted en broma. No existe tal deshonor. Míreme, pues, sin inquina. Y ya que hay aquí un doctor, yo creo que es lo mejor que él reconozca a Angelina. ¿Qué es lo que dices, bandido? ¿Eso es lo que has aprendido en tus viajes por Europa? A mi hija, pervertido, no hay quien le toque la ropa. Y en la cuestión aludida, has de saber, hombre vil, que ya al venir a la vida... fue por mí reconocida en el registro civil. Don Marcial. ¡Toma, malvado! Y ya van dos. ¡Ea, basta, vive Dios! Ya me he cansado. ¿Cómo? Un hombre de mi casta no tolera más ultrajes. Me ha tirado usted dos viajes que casi me han atontado. Y he tolerado el primero a pesar de lo rotundo, porque estaba usted iracundo por lo sucedido. Pero lo que es el segundo, ese no se lo tolero. Germán. No, si aguanto. Si el resuello ya no me lo aguanto más. Ni pienso quedarme atrás. Porque es usted un camello. ¿Yo un camello, dice? Dos. Dos camellos es lo que es. ¿Yo dos camellos? No, tres, el uno del otro en pos. ¿No será esa injuria vana? ¿Tres camellos? ¿Voto a tal? Es usted una caravana, mi querido don Marcial. Y para añadirle acción a mi insulto, brigadier, le voy a usted hacer morder el polvo de un pescozón. Si me toca el desafío, será luego inevitable. Pues prepare usted su sable, que le voy a dar lo mío. ¿Le atizó? ¿Cómo ha de ser? También él es un valiente. Hoy mismo al amanecer nos veremos frente a frente. Cuando guste, brigadier. Rodolfo, ¿qué? Algo terrible me siento. ¿A dónde vas tan contento con esa caja? No sé. ¿Que no sabes? No, señora, iba por ahí de paseo. ¿De paseo y hasta ahora? No mientas, porque preveo todo lo que ha sucedido.
te marchaste y has venido por esta caja maldita, porque de ella necesita para un duelo mi marido. Te he visto hacia aquí correr, Calista. Dios nos asista. ¿Qué ha sucedido, mujer? Va a batirse el brigadier. Sí. Va a batirse, Calista. Por eso ha vuelto el muchacho. Vino a buscar las pistolas. No haga caso, que son trolas. Déjame ver, mamarracho. ¿Y dónde se baten, di? Se baten en la Almudena. ¿En la Almudena? ¿Le suena? ¿En el cementerio? Sí. Y además es natural que allí se den para el pelo, porque el fin de todo duelo está en la sacramental. ¡Jesús! La idea es preciosa. Se baten en la Almudena al pie mismo de una fosa. Se enfrentan, un tiro suena, cae uno. El foso se llena con cascote. ¿Y a otra cosa? ¡Ay, Dios santo! Ay, ¡qué sangre fría! Me lo va a matar Marcial. Y me voy, que ya es de día y me gusta ser puntual. Un rubio en sus ojos. ¡Ay, Calista, yo me privo! Ay, pero mujer, yo me muero. Caerá él. No vendrá vivo. Marcial tira muy certero. Criatura, pues mejor. Marcial, oye, te prometo. Calla, mujer infernal, que descubrí tu secreto. El barullo es colosal. No es cierto, no es cierto. ¡Mientes! Lo he visto y el verlo me aterra. Lo he visto con estos lentes que se ha de tragar la pierna. Pero te juro ante Dios y ante el señor sacristán y ante estas gentes que están oyéndolos a los dos, que en este preciso instante te desprecio y te maldigo y me importará su higo desde hoy día en adelante. ¡Virgen Santa! Caballero, no grite usted si es capaz. Me muero. Y ya que me muero, déjeme morir en paz. Tanto la rabia me abrasa que no creeré que ello pasa si su muerte no presencio. Morirá usted en silencio, pero morirá en mi casa. Señores, trasládenle hasta allí con diligencia. Si muere, tendré clemencia para él y le rezaré. Mas si le salvo la ciencia del doctor, esperaré a que entre en convalecencia y en cuanto ya esté bien vivo, entonces le mataré de un modo definitivo. Pues la justicia se expande desde el grande hasta el pequeño. Marcial, eres el más grande. Se ve que eres madrileño. Dichas y amor de mujer, engañosos como el mar. Cuánta dulzura al mirar, cuánto amargor al beber. Recuerdo de mi baldón que atormentas mi existencia. Con qué cruel persistencia corroes mi corazón. Y las peticiones mías hechas a Dios son baldías, pues me corraes, escorraes, o carroes, o carraes, o carrúas, o corrías. ¿Cómo se dice, Dios mío, que me estoy haciendo un lío como si hablase en francés? Corroer. Corro, corrío, corroas, corroas es. Mas pensando en el ultraje que me ha atacado infamante, quizá no es muy importante una duda en el lenguaje. Yo he engañado. Yo un marido de esos a quien ve la gente con mirada sonriente y un ademán convenido. Que a todo un gran brigadier que siempre venció en campaña o dentro o fuera de España, se la pegue su mujer. Que yo tenga el mismo fin de otro individuo cualquiera. ¿Qué diría don Juan Prín si en su tumba lo supiera? ¿Y por qué razón, Dios santo? ¿Por qué chiripa, señor? No me di cuenta de cuanto sucedía a mi alrededor. Yo ni soy lerdo ni tonto, y no siendo lerdo o tonto, debí saberlo tan pronto como... Pero ahora recuerdo que un día sí sospeché, y aquella sospecha fue porque yo mosca gastaba y a Marcela le gustaba, hasta una mañana en que... abandonó la opinión que siempre hubo sustentado, diciéndome que afeitado le hacía más ilusión. Marcial, la mosca te avieja.
Quítatela. Obedecí. Mas al quitarla de aquí, sentí la mosca en la oreja. Desde entonces se me enrosca la duda en el corazón. Al ver a Germán sin mosca, me amosqué más con razón. Y así he perdido la fe en la tierra y en el cielo. Bien que me han tomado el pelo, incluso el que me afeité. Marcial. Hola, ¿me buscabas? Desde hace rato. Lo he visto, pero como soy más listo que tú, cuando te acercabas, en un paraje imprevisto me escondía y no me hallabas. ¿Y te has escondido? Sí. ¿Tampoco para ti valgo que al verme no me has dicho algo? ¿Qué te iba a decir? ¿Ori? Soy tu amigo. Ya lo sé. El más íntimo, Marcial, de cuantos tienes. ¿Y qué? Que siéndolo es natural que me confíes sincero tu dolor y tus torturas, que yo haré a estas menos duras y al otro más llevadero. ¡Miau! ¿Cómo? Que de verano. Marcial. Pero horas en vano. No es humana mi intención. Conozco la humanidad. Y lo único que es humano es hablar con arrebato de cariño inoportuno y compadecerle a uno para divertirse un rato. Si es que ese era tu deseo, dímelo, que yo poseo de procedimientos varios. Toma, ahí va uno por si cuaja. ¿Y esto qué es? Una baraja para que haga solitario. Le perdonaré el desaire. ¿Por qué es tan birria este idiota que si le doy con la bota se muere de hambre en el aire? ¿Cómo está Germán? Igual. A esto no se le ve el fin, por desgracia. ¿Y don Marcial? También sigue en el jardín. ¿Y qué dice don Elías del herido? Tonterías. Ese pobre es un batata. Su ciencia es tan insegura y tiene tan mala pata que cuando ha de curar mata y cuando ha de matar cura. A propósito de curas, por ahí anda el sacristán aconsejando misturas destinadas a Germán y recitándole preces para que se muera en calma. Le ha recomendado el alma lo menos 5 o 6 veces. Pues que no se haga ilusiones y que lo deje si quiere, porque Germán no se muere ni con recomendaciones. ¿Qué? 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 Nada todavía. Nada. ¿Nada? Nada. Les dije que moriría. ¿Cuándo? 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 No puedo fijar el día. Y no ha sido culpa mía si en el duelo no murió. ¿Pero y la bala? No sé. Primero estuvo en el pecho y dentro avanzó gran trecho y a los pulmones se fue. A las 10 debió marcharse de la región pulmonar para ir a localizarse en la pelvis y pasar al riñón acto seguido, donde ha permanecido hasta la hora de almorzar. Pero después del almuerzo se produjo el extravío. En fin, que nunca vi un lío tan grande desde que ejerzo. Y cuanto digo lo avala mi cuidado en los sondajes. ¿Y qué pretende esa bala efectuando tantos viajes? El sacristán. Hombre, bien. Su opinión es buen sostén. Oigamos sin perder ripio. ¿Y usted qué opina, Mosén? Si cunteran un principio en un et semper, amén. ¿Eso es inglés o alemán? Eso es latín, criatura. Digo, señor sacristán, si cree usted que Germán se morirá o tiene cura, pues ni arte en la ocasión esta su experiencia necesita. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Le juro que no le entiendo. Lamento que no me entienda, pero voy por la merienda. Pues yo hasta que no meriendo, no acostumbro a soltar prenda. Descuide usted, don Ubaldo, que no me olvido de usted. Y ahora mismo ordenaré que le den a usted un caldo. Muchas gracias. No hay de qué. ¿También ustedes se van? Vamos a ir dentro un momento a ver cómo está Germán. ¿Cómo lo cuento? Papá tiene que ceder.
Sabrá comprender al ver su claro arrepentimiento. Lo ocurrido, hija dorada, no lo puede comprender, por más que haga. Un brigadier de la séptima brigada. Yo le hablaré. ¡No! ¡Qué horror! ¿Pero por qué ese temor? A mí me perdonará Rodolfo, aunque le agravié. Y estoy cierta de que a usted la perdonará papá. Lo tuyo fue una imprudencia, fruto de tu inexperiencia de muchacha jovencita. Bueno, igual que usted, mamita. Dios mío, cuánta inocencia. Ya verá cómo él refrena esa actitud inhumana. Déjeme ir. Di que ardo en gana de ser formal y ser buena. Y que ya que no, Susana, aún puedo ser Magdalena. Eso mismo le diré. Ahí viene. ¿Voy? Bueno, ve. Siempre logras lo que quieres. Verá cómo es muy sencillo. Tú no eres mi hija, tú eres una santa de Murillo. Papá. Mi hija, otra perjura. Por más que está bien mirado, tiene menos cara dura, pues cometió su locura antes de haberse casado. Vengo a hablar. Y antes de que hable, creo que será mejor el que me haga usted un favor. ¿Qué favor es? Darme el sable. ¿Mi sable? ¿Para qué lo quieres? Por capricho, ¿sí o no? ¿Quién entiende a las mujeres? ¿Qué, me lo da? Tómalo. Y ahora perdone, papá, mi proceder despreciable. Juro que su hijita está arrepentida de... Ya. Ahora caigo en lo del sable. Tenías miedo por ti, mujer. Pues es excesivo. Sí, me has tocado en lo vivo con lo hecho ayer. Más de ahí a creer... Si no es por mí, por quien el sable recibo. ¿Qué dices? De otra cuestión espero la solución. Lo mío me importa menos. Vengo a pedirle perdón por mamá. ¡Rayos y truenos! ¡Relámpagos apagados! 100.000 bombas! ¡Voto a bríos! ¡Infiernos, volcanes fríos y demonios colorados! ¡Pero papá! ¡Satanás, Lucifer y Belzabú! ¿De quién vienes a hablar tú? ¡Déjame! ¡Márchate! ¡Atrás! ¡Papá! ¡Cállate! ¡Perdón esa miserable! ¿Pero qué oigo? ¡Dame el sable! ¡Pero papá! ¡Dámele! ¡Pronto! ¡Que mi alma desea lucha, exterminio y pelea! ¡Voy a blandirlo, hija mía! Igual que lo blandí el día del combate de Alcolea. Papaíto, un brigadier no debe hablar de esa forma. ¿Vas a darme tú la norma de cómo he de proceder? Es que mamá tiene ganas de ser formal y ser buena. Y ya que no fue Susana, ¿aún puede ser Magdalena? ¿Te ha dicho eso? Sí, señor. Pues a contestarla accedo con otra frase mejor. Dile que si por mi honor no soy cual Lanas, aún puedo ser... Jack el Destripador. Marcial, brigadier. ¿Qué pasa? Ven con nosotros. ¿Quién, yo? ¿A dónde? A casa. No. ¿No? No pisaré más la casa donde está quien me afrentó. Hace venir. Venga usted. ¿Pero a qué tamaño afán? Es que se muere Germán. Conforme, le rezaré. Don Marcial, yo soy testigo de que el pobre hombre se muere y que antes de morir quiere hablar no sé qué contigo. Me es igual que muera o viva, y lo que ha de referir, que me lo mande a decir, y si no, que me lo escriba, porque yo no le he de oír. Pues te cuadre o no te cuadre, debes ir. No, no he de verle. No me insistas, justo. Ande, ayúdeme a convencerle. Usted afirmó que diría algo que le ablandaría. Dígalo, pues. Lo diré. Don Justo va por usted. Cimonis sumum impia. ¿Qué contestas a eso? Iré. Tú no irás. ¿Eh? Te lo pido, aún a riesgo de cansarte. Perdón. No he de perdonarte. Pero si no he cometido nada que pueda agraviarte. Ya solo busco el olvido de cuanto llevo sufrido. Me refugiaré en el arte, y con todo lo ocurrido para mí de cruel y adverso, escribiré un drama en verso que será muy aplaudido. Pero tienes que escucharme antes de dejarme sola. Te aseguro que al raptarme, Germán me obligó a marcharme empuñando una pistola. Oye, Angelina, eso es trola y tú quieres embrollarme. Que no es trola, que es verdad.
La pura verdad, Rodolfo. Ese Germán es un golfo sin pizca de dignidad. Ayer, cuando me raptaba, en tanto que yo clamaba inútilmente en la noche, él me agarró por el pelo y al arrastra por el suelo, así me llevó hasta el coche. Y para que no gritara y espantease la caza, me puso como mordaza un pañuelo por la cara. ¡Es posible! ¡Calla, calla! Así ocurrió, Rodolfín. Pero permitirá Dios que al fin no se muera ese canalla. ¡Ahí sale! ¿Eh? Y es que Angelina hay que ver si es lista. No lo ha de ser. Hago una boda completa, el marido un gran poeta y la musa su mujer. No he de tolerarlo, no. ¿Qué decías? Que pondré toda mi alma en impedir esa boda o que el novio seré yo. Quedan horas solamente, pero con solo unas horas he de tener suficiente. Silencio, que viene gente. Hermosa fiesta, señoras. Ay, sí, hijo. Sí, despampanante. Vamos, no tanto, Calista. Es un sarao tan brillante que ya hace daño a la vista. Charlando con las de Arnao, las acabo de explicar que en Bilbao di yo un sarao de importancia similar. Y aún hoy puede oírse hablar de mi sarao en Bilbao. Aún vivía en tiempo aquel mi otro esposo, el coronel. Siempre andábamos de riñas. Y cómo disfrutaba él coqueteando con las niñas. Calista, no hables tan fuerte, que está ahí mi hija. Sí, Marcela. Es que seré coronela hasta el día de mi muerte. ¿Te gusta la poesía? Que sí me gusta. Es preciosa. ¡Cuán bella está! Es una rosa cortada en Alejandría. Pues anoche escribí una que le dedico a la luna que empieza. Admirado y mudo, luna, yo te saludo. Porque después que nos das a los poetas tu influencia, aún en el espacio estás para hacerles competencia a los faroles de gas. ¡Qué principio! Sin un ripio. Pero lo bueno está al fin. Si te ha gustado el principio, vente conmigo al jardín y conocerás el resto. Digo, si no te molesto. ¡Qué bobo eres, Rodolfín! ¡Ay, se adoran! Amor es ciego. ¿Ceguera bien de envidia? No hay dicha igual que quemar nuestra existencia en su fuego. Pero lo malo es que luego una se vuelve a casar. Por cierto que... ¿Y mi marido? Hace un rato que se ha ido a la sala de billar. ¿Por ese maldito juego? ¿O me da la gran tabarra o me deja siempre sola? Y no hace una carambola desde la muerte de Larra. ¿Vienes, Marcela? Ahora iré. Me debo a mis invitados y he de ver si los criados han dispuesto ya el buffet. Yo voy por ese y lo saco de la sala de billar, aunque le tenga que dar en la nuca con el taco. ¿A dónde vas tan deprisa? Esa polca que se siente se la he prometido a Luisa y debe estar ya impaciente. Con permiso. ¿Qué te pasa? Contéstame. La inquietud de verte así me traspasa. ¿A qué viene esa actitud? Piensa que estás en tu casa y que hay una multitud que puede oír. Soy valiente para afrontar lo peor con un gesto displicente. ¿No me importa ya mi honor? ¿Y va a importarme la gente? ¿O es que quieres que me marche sin honor y sin amor? El honor, como el tambor, se compone con un parche y luego suena mejor. ¿Qué quieres decir? Lo dicho. Germán. Hoy te ruego que ceses. Me tratas igual que a un bicho inmundo al que aborrecieses. ¿Y tu amor? Durante meses lo has gozado a tu capricho, pero ahora yace en un nicho bajo sombra de cipreses. Pero no me digas... Dicho está. Y no me retractaré, pase lo que pase ya. No, 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 no callaré. Placer fácil. Vil amor que me enlazó a una mujer produciendo el deshonor de un bizarro brigadier. Amor que pudo culpable crear un drama espantable. Vete en el nombre de Dios de mi pecho miserable y no ensucies más el ros del brigadier, ni su sable. ¿Escrúpulos? No te creo. ¿Escrúpulos de conciencia al que no tiene creencia ninguna porque es ateo? ¡Mientes, Germán! ¡Calla! ¡Mientes! ¿Qué te piensas? ¿Que estoy loca? ¡Mientes con toda tu boca! ¡Mientes con todos tus dientes!
¿No es la vergüenza de haber deshonrado al brigadier el motivo de tu afán? Lo que sucede, Germán, es que amas a otra mujer. Pues bien, sí. ¡Virgen de Atocha! Esa es la única razón. Y puesto que nuestra unión ya es como una fruta pocha en plena fermentación, me saltaré a la garrocha nuestra unión sin compasión. Y ese lazo de Satán cederá, como el botón que abrocha y que desabrocha el faldón del Manferlán. ¿Qué mujer es la que artera me roba tu amor? ¡Di el nombre! ¡No lo has de saber! ¡Pero hombre, que os están oyendo ahí fuera! No te lo advertí, insensata. Refrena tu frenesí. ¿Quieres que sepan que...? ¡Di ya ese nombre! ¡Delata a la mujer a quien amas! ¡Que se acerquen las damas y vais a meter la pata! ¡Dime quién es que me apremia a cubrir su nombre de agravio! ¡Esas frases en tus labios suenan como una blasfemia! ¡Calla! ¡No! ¡No! ¿Qué ha sucedido? ¿Qué os contempla don Marcial? ¡El brigadier! ¡Mi marido! ¿Baila? ¿Bailan? Lo ocurrido es que bailan, brigadier. ¿Qué otra cosa podía ser? Claro, claro. Es natural. Estoy muy fatigada. La polca te habrá cansado. Carlota, ¿no te ha escamado lo del baile? Una mirada y ya he quedado enterada de que aquí hay gato encerrado. ¿Gato? Tigre, hijitas mías. ¿Un ajedrez, don Elías? Bueno, venga el ajedrez. Os he salvado esta vez, pero cuidado otros días. Hemos roto. Enhorabuena. Y hoy va a concluir mi pena o te juro que me mato. ¿Qué es lo que intentas? ¡Pazguato! ¡Jugando otra vez! ¡Sé buena! ¡Y déjame en paz un rato! ¡Ay, santa paz del hogar! ¡Qué a gusto me encuentro así, entre amigos, junto a ti! ¿Se sabe algo de ultramar, brigadier? El terremoto que ha habido en Manila. ¡Horror! Yo desde Madrid lo noto y me dura aún el temblor. ¿Y en política? He sabido que al fin el nuevo partido fusionista ya ha elegido su jefe. ¿Y quién es? Sagasta. ¿Y usted qué opina? Querido, pues que irán viviendo hasta que Cánovas dé un bufido. Ya sabe cómo las gasta el de Málaga. Sí. Papá, papaíto. ¿Qué, hija mía? Mire usted qué poesía me ha escrito para este día, Rodolfo. Más bien está... Don Marcial, déjelo usted. Yo mismo la leeré. ¡Eso, que la lea! Hombre, pues es una idea el que la recite usted. A mi futura esposa, Angelina Ortiz, en el día de nuestra promesa de esponsales, 27 de junio de 1880. ¡Qué fecha! Hoy hace 2 años murió la reina Mercedes. Ay, ¡silencio! ¡Callen ustedes! Junto a ti... No hay desengaño. Bravo, bravo, bravo. Muy bien. Este es el título. Los versos dicen así. Te ofrezco mi amor, oh hermosa y gentil, porque eres la flor que adorna el pensil en abril cuando caen aguas mil. Tus ojos azules igual que el añil son aún más azules vistos de perfil. Mi delicia toda la cifro en mi boda, y yendo al altar uno de otro en pos, veré como dos se hacen uno solo por la ley de Dios. Y un tiempo después, los dos, que eran uno, ya sumarán 3. ¡Precioso! Está muy bien. Eres un vate hasta allí. Me han encantado. Y a mí. A mí me encantan también. La poesía es muy mala. Infame, a más no poder. Tú vas a ser un... Ayala. Muchas gracias, brigadier. Es justicia. Yo amo el arte y lo apruebo porque debo. Pero lo que ya no apruebo es tu prisa por casarte. ¿Eh? ¡Marcial! Ah. ¿Qué es lo que dices, papá? Digo que me satisface que os caséis. Pero que veo de muy mal gusto y muy feo apresurar el enlace. Además que todavía Rodolfo es un poco niño y en cuestiones de cariño la edad es la garantía. Pues tu papá eras teniente al casarte. Ciertamente, pero es que gracias a Dios
Tu madre y yo somos gente lo bastante inteligente para ser fieles los dos. Y aún lo somos mutuamente. ¿Qué es eso? ¿Tiene usted tos? Un catarrillo corriente. Pues cuídese usted, por Dios. Ya le oíste lo que dijo. Pues oponiéndose y todo, he de encontrar algún modo de que nos casen de fijo. ¿Y qué hará? Aún no lo sé. Protestar, armar un lío, no sé. Ya lo pensaré. Pobre poetita mío. Ven, yo te consolaré. ¿Qué es eso? ¿Os he entristecido? No, papá. No, brigadier. Pues entonces, a mi ver, puesto que él nos ha leído sus versos, es tu deber, hijita, el corresponder también de alguna manera. ¿Cómo? ¿Qué cómo, mujer? Pues cantando una habanera, por ejemplo. Sí, sí, sí. Anda, sí, vamos al piano. Y a ver si no desafinas. Ahí voy. Escucha, Angelina. ¿Qué haces? Suéltame esa mano. He de hablarte. Cuando empiece el rigodón, ven sola a esta habitación, ¿me oyes? Sí, sí. Será mía. Cuando quieras. ¡A callar! Voy a oírla. ¡Qué emoción! No sé si podré cantar. ¡Silencio, que va a empezar! Una coqueta. Canción. Me presta consuelo, amor ideal, de un vivo moreno, me ofrece en su boca, la dulce, la loca, pasión terrenal. Los dos tipos me seducen. Y es difícil, muy difícil la elección. Si dejo al moreno, siento un gran vacío. Si al rubio abandono, mortal angustia. Dudosa me encuentro, elige amor mío. Elija, yo elijo, los dos a la vez. Los dos tipos la seducen. Y es difícil, muy difícil la elección. Si deja al moreno, siente un gran vacío. ¿No vendrá? Cruel incertidumbre me agobia. ¿Acudirá o será fiel a su condición de novia? ¿Quién va a poder más, yo o él? La duda destroza ruda mis sentidos doloridos. No hay peor cosa que la duda para los cuatro sentidos. ¿Cuatro o cinco? Mi razón duda ya con tanto ahínco que hasta duda esta cuestión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, sí, cinco. Cinco son. Cinco. Y mis cinco sentidos de Angelina están prendidos. La vista para mirarla, el gusto para besarla, el olfato para olerla, el oído para escucharla y el tacto para palparla como se palpa una perla, con el ansia de cogerla y el miedo de espachurrarla. Angelina, ¿tú aquí? Sí. ¿Has venido? Ya lo ves. No vengo yo, son mis pies que me arrastran hacia ti. Yo con estar a tu lado tengo bastante. Es verdad.
Me llamo Angelina Ortiz. Soy una muchacha honrada, que no se entera de nada y que por eso es feliz. Pero claro, al fin, mujer, soy un poquito coqueta. Tengo un novio que es poeta y un papá que es brigadier. Yo soy su madre, una dama que por amor e imprudencia es la culpable del drama. Dulce y suave en apariencia, no tolero una influencia que me guíe y me dirija. Y tengo más experiencia y más años que mi hija. Yo soy el novio poeta de la muchacha coqueta. Las gentes en general suponen que estoy mochales. Pero en los juegos florales me dan la flor natural. Yo soy Germán, el traidor. Calavera, pendenciero, con cinismo y con dinero triunfo siempre en el amor. Visto con gran elegancia, consigo cuanto deseo y soy un poquito ateo porque veraneo en Francia, que como deben saber, es la patria de Voltaire. Yo me llamo Don Marcial y hoy soy solo brigadier, pero seré general en cuanto suba al poder un gobierno liberal. De grandes hechos añejos he sido actor y testigo. Don Juan Prín me llamó amigo después de los castillejos. Pertenecí a la asamblea de cortes constituyentes y formé entre los valientes vencedores de Alcolea. Y aun cuando el ser brigadier me hace velar por mi fama, como se verá en el drama, me la pega mi mujer. Yo soy Don Justo, el banquero. Un financiero de altura sumamente inteligente que ha ganado su dinero con el sudor de su frente y manejando la usura de cobrar 120. Al pobre le trato adusto, al rico con cortesía. Me llamo en el drama Justo para dar pie a la ironía. Y yo, su mujer, Calixta Méndez, me casé con él, viuda ya de un coronel muerto en la guerra carlista. Dios me dejó de su mano al permitir tal error, pues Justo es mucho peor que mi difunto Mariano. Mas siendo como es un pillo, no se escapa mi tutela de bizarra ex coronela. Y lo tengo en el bolsillo. Yo me llamo Don Elías, médico de gran cartel, que cuento con simpatías y clientes a granel. Y curo las pulmonías escribiendo en un papel cuatro cosas de las mías. Soy como quien dice el Marañón de nuestros días. Yo, señores, soy un chico muy amigo de Germán. Ni soy pobre, ni soy rico, ni tímido, ni Don Juan. Soy un segundo galán de tiempo de Antonio Vico. Mi nombre es Federico y el apellido Guzmán. A simple vista se nota por lo frescas y gentiles que tenemos 20 abriles. Yo soy Luisa. Y yo, Carlota. Y las dos, ¿a cuál más fina? Y las dos, ¿a cuál más lista? Y amiguitos de Angelina Ortiz, la protagonista. Y eso que ella, en realidad, no es digna de amor sincero. ¿Qué va? Si es de una maldad, solo quiere su dinero. Y es cursi. Y es fea, pero la tenemos amistad a pesar de su perfidia, porque es que odiamos la envidia. ¿No es cierto? Sí que es verdad. Lumbre de cigarro, lava de un Vesubio en miniatura cuya combustión perdura hasta que en colilla acaba. ¿Cómo a mi modo de ver te pareces en tu esencia al ser de hermosa presencia conocido por mujer? Puesto en opuesto platillo el cigarro y la mujer, se equilibran a mi ver la mujer y el cigarrillo, y en ese ejercicio sumo queda en el fiel la balanza, porque de ambos la esperanza en la realidad es humo. Humo que a los dos evoca fundiendo nombre con nombre, por lo cual ansía el hombre llevarse ambos a la boca. Y el final siempre ha de ser idéntico de sencillo. O fumarse el cigarrillo, o fumarse la mujer.
¿Cómo? ¿Hablaba solo? Hay días de pesar o de disgusto en que solo se está a gusto haciendo filosofía. ¿Vas a abrazar el grausismo? En punto a abrazar. Ya sabes que abrazo cosas más suaves y más llenas de optimismo. Nadie lo sabe mejor. Aun cuando nadie, Germán, ignora que eres imán para los hierros de amor. Va, no tanto, Federico. No niego la suerte mía, que es cuestión de simpatía, de ser guapo y de ser rico. Pero de eso a suponer que en mis ojos tenga imán. No hay una sola mujer que no lo diga, Germán. Hasta Marcela. Imprudente, cállate. No me han oído. Estaba ahí cerca el marido. Entre el rumor de la gente, mis palabras se han perdido. Siéntate ahí nuevamente y dime lo que te pasa para estar tan pensativo. ¿Es de verdad el motivo la señora de la casa? Tu novela con Marcela es tan antigua que no puedo suponer yo que te importe esa novela. Pues Marcela es natural que en quererte y desearte se halle en la primera parte, pero tú estás ya al final. ¿Me equivoco o acerté? Acertaste. Aunque es muy bella, te confieso que estoy de ella, Federico, hasta el tupé. Pues la ruptura va runto, porque en cuestión de señoras tú las ocupas por horas, como a los coches de punto. ¿Cuánto te admiro? Infeliz, ¿qué crees, que soy dichoso? Sufro de un modo horroroso. Bien me lo dio en la nariz. ¿Y es Marcela la culpable de tamaño sufrimiento? No, no es Marcela, y lo siento. Es que soy un miserable. Cuéntame, anda. Te lo cuento por descargar mi conciencia. Conciencia. ¿La tengo, acaso? En fin, refiéreme el caso, que me ahoga la impaciencia. Óyeme, hace un mes escaso que la suerte vi, la ingrata sobre mí su ira desata, y en un caos me debato, que en resolverlo me mato y no resuelto me mata. Pues también es mala pata. Sí que es mala pata, chato. Sufro, y no tengo un consuelo del que caminar en pos. Porque no creo en el cielo y dudo mucho de Dios. ¡Qué pollos! Siempre de ser su tema de charla el mismo, siempre hablando de ateísmo. Perdone usted, brigadier. El marido. Mi alma toda le perdona a usted, Germán, pero da grima ese afán ateísta tan de moda. Germán viaja demasiado. Berlín, París y Londres malean al más pintado. A saber si no es masón. A lo mejor ha acertado. Las ideas extremistas van dominando ojos, vistas, incluso la gente seria. Ayer leí yo en la Iberia que en Madrid hay petardistas. ¡Es posible! ¡Qué bochorno! Las conciencias son un horno con tanto materialista. Todo ha cambiado a mi ver desde que el mundo leyó a ese Rousseau o Rousseau, a ese Voltaire o Voltaire. Y aún existe otra cuestión, la de que en la actualidad hay demasiada invención, demasiada novedad, y ellas las culpables son de lo que pasa. Es verdad. Ese maldito Edison con tanta electricidad. Máquinas por doquier. Si no existe un solo bípedo que no invente algo, hay que ver. El sifón, el velocípedo, la máquina de coser. ¿Dónde vamos a parar? Al infierno, don Elías. ¡Ay, las mocedades mías! ¡Qué diferentes! La mar. Cuando andábamos a pie, o a lo sumo en un coupé, por la fuente castellana, y ante unos labios de grana decíamos... ¡Cállese! La época está lejana y ahora me avergüenza usted. Insisto en lo que dijera. La actual juventud es nefasta y su tristeza me altera. No se emborracha. ¿No gasta? Son jóvenes de otra casta que ni enamoran siquiera. Eso es cierto. ¿No ha de ser? Será tonto este señor. Pero háganos el honor, don Marcial, de suponer que huimos de la mujer para evitar el dolor. Me hace usted reír. Mejor es que ría, brigadier. ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué ha pretendido insinuar? ¿O es que yo, sin sospechar maldades, no sé vivir? Deje ya de discutir y venga usted a jugar con nosotros al billar. Ándese. Habrá que ir, aunque el billar no es mi juego. Pues lo que es yo, no distingo entre la blanca y el mingo. Oh, ¡cuánta modestia! Hasta luego. ¡Qué gentío! Está el salón que no cabe un alfiler. ¡Qué brillantez va a tener esta noche el rigodón!
Y qué gran satisfacción para el brigadier mirar las gentes tan principales que han venido a presenciar la petición de esponsales de su hija. ¿Quieres callar? ¿Qué te pasa? Vamos, di, ¿por qué te irritas? ¿Quién, yo? No me he irritado. ¿Que no? ¿Vas a negármelo a mí? Te lo niego. Y de esta hecha dan fin mis contemplaciones y el brindarte explicaciones. Germán, una cruel sospecha está asaltándome. ¡Calla! Te comprendo. ¡Calla, digo! ¡Me haces polvo! Pobre amigo. Soy un canalla. Un canalla. La mujer que te fascina con ese amor delirante es Angelina. Angelina. Por ella estás sollozante. Por ella un llanto abundante te remoja en este instante. Basta, por piedad. Termina o quítate de delante. La vergüenza me domina ante la idea infamante de ver que mi alma se inclina hacia la hija de mi amante. Oh, trance horrendo. Ya lo ves. La amo con amor amargo que me prosterna a sus pies desde el día... Hoy hace un mes que la pusieron de largo. Yo antes no la conocía porque estaba en un colegio de las hijas de María. Pero aquel día... Aquel día en mi alma sonó el arpegio de una nueva melodía. ¿Y la amaste así de pronto? Sí. Presumiendo de listo, me he quedado como tonto desde el día en que la he visto. ¿Y qué cambio mi alma dio? Todo mi vivir ficticio desde aquel día se hundió con fragoroso estropicio y empecé a aborrecer yo el placer fácil, el vicio... Angelina te paró al borde del precipicio. Pero ay, ha hecho de mi vida un callejón sin salida, un doloroso suplicio. Me aburro. Nada me alegra. ¿Es verdad? Suerte más negra y más amarguras juntas no las hay. Una pregunta. ¿Qué vas a hacer de tu suegra? Marcela no sabe nada. Yo estoy de su amor ahito. Y ahora lo que necesito es que ella quede enterada de que ya me importa un pito. ¿Y más tarde? Ay. Quilos a lo que luego ocurrirá. ¿Qué vas a hacer de Angelina? Su boda ya se avecina. Pero no se casará. Aun cuando cubra de oprobio eternamente mi nombre, ella no será de otro hombre. Calla, que ahí viene su novio. Te ofrezco mi amor, oh hermosa y gentil, porque eres la flor que adorna el pensil en abril cuando caen aguas mil. Oh, perdonen, no sabía. Creí la sala vacía y como vengo ensayando, distraído, declamando mi última poesía... ¿Qué clase de versos son? Oh, es una silva. Un alarde de espléndida inspiración. Le recitaré más tarde a toda la reunión y es de esperar que le aguarde a mi silva una ovación. Es raro, pero seguro. ¿Cree usted? ¡Qué mentecato! ¿Se la leo? De aquí a un rato, cuando me termine el puro. Bueno, entonces volveré. Eso mismo, y no se aflija porque yo le llamaré. Ah, guárdeme la sortija. ¿Cuál? La del puro. ¿Por qué? Porque a mi novia le da por fabricar mil futesas pegando sortijas de esas. Pañitos para sofá, ceniceros, rinconeras. Hasta ha hecho un cuadro de veras que es la calle de Alcalá con kioscos y con aceras. Bueno, bueno, basta ya. ¿Qué le pasa? La cabeza que le duele. Federico. Llévate de aquí a ese chico que me crispa su simpleza.